Caballero, usted también, señora. Joven elegante con su novia, vayan pasando. Va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos. Una boca medio loca juega al fútbol con la boca. Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación. Que comienza la función. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo. Hoy como ayer, el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante, señoras y señores, niñitos todos a 90 años, para todos es el circo. Adelante, caballero, usted también, señora, joven elegante con su novia, vayan pasando, va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos, una boca medio loca, juega al fútbol con la boca. Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación, que comienza la función. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante, señoras y señores, niñitos todos a 90 años, para todos es el circo. Adelante, caballero, usted también, señora, joven elegante con su novia, vayan pasando, va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos, una boca medio loca, juega al fútbol con la boca. Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación, que comienza la función. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo.
adelante, señoras y señores, niñitos todos a 90 años, para todos es el circo. Adelante, caballero, usted también, señora, joven elegante con su novia, vayan pasando, va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos, una boca medio loca, juega al fútbol con la boca, malabaristas, equilibristas. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Leona TV, la disculpa del caso, estamos todos trabajando, pero la Leona no puede fallar. Pido disculpas, la semana pasada tuvimos problemas técnicos y estábamos empezando la temporada prácticamente. Así que hoy estamos de regreso con la Leona TV porque no puede estar ausente de esta fiesta de los jueves para los circenses que deseen saber. Hoy ya teníamos ya ahí a varios que están entrando. Estaba el Corbate, ya vamos a la Leona, se nos vienen los Sangüesa. Hoy tenemos a dos históricos del circo chileno, el gran Rudy Sangüesa y el gran Charles Sangüesa. Hoy vamos a hablar del circo de ellos, el circo Broadway. Bueno, ellos nos van a contar muchas historias, pero tenemos una Leona que tiene muchas cosas alegres, muchas cosas tristes. Y yo creo que partimos inmediatamente con las tristes para que se nos vaya pasando el tiempo con las noticias más alegres. Esta semana han pasado muchas cosas, pero hoy, precisamente hoy, ha fallecido en Ruca Pequén el Algodones, el capataz del circo que trajo don Gustavo Fuente, que llevaba 20 años acá en Chile. Tuvo un accidente fatal cuando un muchacho enfermo mental, esquizofrénico, lo atacó y lo agredió con unas heridas mortales, y la verdad que nunca logró recuperarse. Los médicos chilenos hicieron todo lo posible en Chillán y hoy ha dejado de existir en Chillán. Su familia lo quiere de regreso allá. Se está haciendo todos los medios. Tenemos que destacar a Pepe, que es su gran compañero, hermano de trabajo, Pepe mexicano, el esposo de Astrid, que hizo todo lo posible, siempre visitándolo. Y ayer estuvo con él, y hoy cuando llega le dicen que había fallecido, se regresó para allá. No lo van a entregar inmediatamente porque el caso ya cambia. Antes era intento de homicidio, homicidio frustrado, creo que se llama el cargo. Pero hoy ya es asesinato, con alevosía. Pero el muchacho es un enfermo mental que no creo que le pase mucho. La verdad que sentimos mucho que el Algodones hoy ya está descansando en paz. Tiene un hijo en Puerto Montt que no llega al apellido de él, lamentablemente. Y esperan en este momento de que llegue el pase desde México autorizando que lo entreguen. Que eso no va a ser nunca, conversando con Astrid Aguirre antes del programa, entre 5 a 10 días mínimo para que lo entreguen. Y la idea es llevarlo a cremar a Concepción y para repatriarlo hacia su querido México. Las condolencias a toda la gente mexicana que nos pueda estar viendo hasta ahora en la Leona TV. Y bueno, esa es la historia, lamentablemente, de un mexicano que tuvo muchos amigos en nuestro país y que por la pandemia se quedó por un tiempo a vivir en Ruca Pequén y ahí encontró su muerte. Hasta siempre, amigos, el Algodones, así le conocían todos. Pero así como estamos hablando, también esta semana tuvimos muchos momentos tristes y momentos alegres. Saludo cordial para Pelarco, donde Jorge Tello Hermazaba, el querido Cachencho, el huevito Tello, ya está recuperándose, en franca recuperación, ya que fue operado la semana y se está preparando, está muy entusiasmado porque su recuperación va muy bien. Quiero mandar también un saludo especial ahí mismo en Ruca Pequén. Miren lo que es la vida. Están en triste en Ruca Pequén por lo que acaba de pasar, pero mañana debuta, regresa a las pistas el circo de Tordito, un circo familiar pequeño de familia que siempre andaba por la zona del Ñuble. Ya Tordito no está en condiciones ya de seguir adelante. Este sacrificado, la labor de empresario de circo, más de un circo familiar, con carencia de muchas cosas, hoy su hija Cristina agarra la posta y debuta mañana viernes, donde Emarci manda a Manuel Guajardo Popeye como delegado en la región del Ñuble de Emarci para que pueda asistir, estar en ese debut con grandes novedades
para el circo, el primer circo me parece de Ruca Pequén es el circo de Tordito, y después viene ya el circo de la señora Rosa Traslaviña, viene el circo de Popó, vienen muchos circos, y hoy ya es una población circense ambulante, así que un saludo para toda la gente de Ruca Pequén. El sindicato está de elecciones pronto, así que tienen que ponerse al día, hasta mañana esperan a todos los socios de Marci, perdón, del sindicato circense, para que puedan tener derecho a voto, y la comisión de elecciones son los mismos candidatos. Me parece que hay 4 candidatos solamente para ocupar 3 cargos en el sindicato. Por su parte, la Asociación de Marci Circense de Chile, la asociación gremial, tiene elecciones el 20 de diciembre vía Zoom. Todos tienen derecho a voto, los que estén al día, socios al día. Ya estamos entregando los carnés, estamos poniendo toda la gente al día. Y por supuesto, lo vamos a nuevamente, porque hay un proyecto de trabajo de los 5 dirigentes. Vamos a postular nuevamente y nos sometemos a las votaciones democráticas de nuestros socios. Si alguien quiere postular, tiene estas puertas abiertas para que postule, pero los dirigentes que estamos hoy, estamos en un proyecto que tenemos que terminar. Y ese proyecto es grande para el circo chileno, de manera que el día 20, de las 8 a 11 de la noche, vía Zoom, vamos a tener la comisión de disciplina que preside Marcela Carter. Va a estar a cargo de esa comisión de fiscalizar la votación del día 20, del día 20 de diciembre, la nueva elección que tiene Marci. Y si seguimos hablando, hoy estuvimos en la Casa del Circo Chileno con los Cores, y tenemos aquí una nota hecha especialmente para la Leona TV, porque hoy dimos el primer paso para los planos, para el proyecto de nuestro arquitecto que tenemos. A hoy tenemos arquitecto en Emarchi, nuestro querido amigo Alberto va a estar presente en todos los proyectos que hagamos a través del circo chileno, y aquí está lo que alcanzamos a grabar hoy para el primer paso de la Casa del Circo Chileno. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos haciendo un levantamiento del proyecto de la Casa del Circo Chileno. La verdad que la sociedad chilena comienza a pagar una deuda histórica con el circo, con toda la gente heroica que ha sobrevivido a través de tantos años viajando arriba de los camiones, llegando a Arica, llegando a Puerto Montt arriba de los camiones, nuestros padres, nuestros abuelos. Esta es la deuda histórica que tiene que pagar con esta casa que vamos a habilitarla. Hoy tuvimos una reunión con los Cores y andamos con nuestro arquitecto que nos está asesorando para esto, y que esperamos en lo pronto tengamos ya resolución final para empezar la construcción. Estoy con el Ángelo, vicepresidente para la Leona TV, en vivo para todo Latinoamérica. Hola, buenos días. Como dice Gastón, acabamos de terminar una reunión con los Cores y con el arquitecto que fue contratado por la asociación de Emarcich. Así que estamos muy contentos. Ahora están haciendo todo el levantamiento y prontamente ya nos van a autorizar para poder empezar la reconstrucción de la Casa del Circo. Así que estamos muy contentos y seguimos trabajando por el gremio. Y un saludo a todos mis amigos a lo largo de todo Latinoamérica. Hoy lo que están viendo a través de América, andamos con un chileno brasilero, que es Mario Cáceres. Así que, ¿qué te parece estas cosas que se están viendo en Chile? Ese entusiasmo que hay. Feliz, ¿sabes? Después de 40 años, volver a Chile y ver el circo se une para un emprendimiento de ese, por algo lindo, algo gratificante para cualquier artista o ex artista, porque ya no tengo edad, ya pasó mi época, pero es muy bonito, muy gratificante llegar a Chile y ver que se está uniendo el circo para hacer todo eso. La Casa del Circo Chileno es un sueño, me imagino, de toda la vida de nuestros antepasados, de nuestros viejos. Lindo, lindo, lindo de ser. Y que lo tengan claro, que nosotros, esta directiva, está trabajando por el circo chileno, no por Ángelo Andrés, ni por Gastón Manuenda, ni por la Chubi, ni por la Paola, ni por Cabrario. Es para el circo chileno. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Entonces esta institución tiene que quedar consolidada, cosa que aquí venga, aquí donde estamos parados ahora, entre medio de estas ruinas, en un par de años más estemos en una hermosa sala de reuniones donde tengamos un simulacro de un circo pequeño, con un pequeño stand, con una pista, hasta con un coreto, para que cuando hagamos esas peñas sean tan espectacular. ¿Está por ahí el arquitecto para conversar con él? ¿Está por ahí? Para la Leona TV estamos desde aquí, de la Casa del Circo Chileno,
en Avenida Vicuña Maquena 33, no es 35, 33. Ya hicimos la inauguración de este, de esta casa en ruina que está. Vamos a seguir, a ver hasta cuándo vamos a seguir celebrando en el frente de la casa para el Día Nacional del Circo. Les vamos a estar informando de los avances que vamos teniendo a toda nuestra gente, así que ahí vamos, vamos a ir de a poquito, vamos a ir mostrándoles los logros que vamos a ir teniendo. Y vamos por masa, así que no se creen que nos vamos a quedar aquí con la casa nomás. No, vamos, bueno, Dios quiera que de aquí a un año cuando vuelva quiero ver este espectacular porque quiero hacer mi aporte para la casa del Circo Chileno, claro que sí. Y tenemos varios aportes que se están ofreciendo ya. Estuve hace unos días, para que lo sepan todos, por lo menos los chilenos, estuvimos hace unos días en el circo de Gastón Chico, la hija de Jorge Pedrero estuvo de visita y me llevó unos regalos muy hermosos que lo voy a conservar para siempre en mi biblioteca, pero prometió para la casa del Circo Chileno el traje de clon de Jorge Pedrero. Dijo que lo tenía para regalárselo a Emarci, así que ya empieza a verse la luz con la gente que está prometiendo y prometiendo. Yo por lo pronto voy a poner mi sillón, no, nadie me va a regalar el sillón por la tarde, el sillón que tengo en mi casa por la tarde para sentarme, para que me le digo hasta el sillón, no, cuando me eche me voy con mi sillón. Por lo menos no te canso. Oye, para Leona TV un saludo especialmente, saludo a todos los brasileños que están viendo. Amigos, un fuerte abrazo, felicidades. Y para ver para el circo chileno, tomara que Ayenche se una también al Ano Brasil y consiga hacer la misma cosa, porque es algo bonito, algo loable, algo gratificante para cualquier artista, sea chileno, sea brasilero o sea de cualquier canto del mundo. Parabéns, Marcillo. Bravo, bravo. Estamos para la Leona TV en vivo y en directo para todo Latinoamérica, mostrando lo que está haciendo el circo chileno. Y aquí tenemos nuestro amigo, nuestro asesor, nuestro arquitecto, que nos va a hacer todo el programa. Por favor, Alberto, para saludar a la gente de circo y que conozca más a una persona que va a estar mucho tiempo con nosotros. Tenemos varios proyectos que vamos a llevar adelante. Este es el primero que estamos viendo y ojalá que nos vaya bien ahora. ¿Cómo ves el asunto? Bueno, primero que todo, saludar a toda la gente que ve el programa La Leona TV. Para mí, lo personal, es un gusto poder contribuir con ustedes, en especial con Don Gastón, con el cual hemos entablado una muy bonita relación y también un muy buen plan de trabajo. En especial, hoy en día tuvimos la visita de los CORE, quienes están gestionando la realización, ¿cierto? Y la, podríamos decir, reorganización de la infraestructura de la casa. Decir, ya vimos el primer pie, que es muy importante, y ahora estamos trabajando para levantar la información y poder materializar esta gran infraestructura, transformándola en número y, si Dios quiere y todo resulta bien, en el gran proyecto que es la Casa de Circo para el marcha. Así que, nuevamente, agradeciendo a la gente que está viendo este programa, dándole las gracias a Don Gastón y colaborando siempre con el Circo Chileno. Yo quiero agradecerle también al arquitecto porque se está poniendo también a la altura y agradecerle a todos los compañeros del circo que estamos llevando a efecto comercialmente, pagando los honorarios que fueron mínimos de acuerdo a la amistad y de acuerdo con valores de pandemia también nos cobró el arquitecto, así que tenemos que agradecerle a todos los que colaboraron con este proyecto que recién comienza y muy buenas noticias. Nosotros tenemos en este momento rapidito una pequeña restauración, pero resulta que la casa está muy mal traer, los mismos CORE nos están recomendando que vamos con el arreglo total y eso es un gran aliento, un gran impulso y vamos a tener el arreglo total como queremos tener una bonita casa del circo chileno para que nunca más andemos reuniéndonos en las marquesinas, en los coletos, en las pistas porque no hay dónde juntarse, para que las viejas del circo tengan su círculo de damas, aunque muchos decían van a puro pelar los miércoles, pero se iban a visitar los enfermos, para que los deportistas vengan a reunirse y si quieren pelear, peleen aquí en su casa, para que nos juntemos cada 15 días en invierno y hagamos las peñas, para que hagamos reuniones y para que una vez por todas los que sean más cuadrados aclaren de que somos una gran familia y que juntos vamos a ser poderosos, separados no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, juntémoslo todo y aquí va a tener su sede, aquí va a tener su oficina. Emarci, por supuesto, que es la casa de Emarci y el sindicato el día que quiera tiene su sede también aquí para que nos juntemos todos y una vez por todas seamos la gran familia que decimos ser. Es así, vicepresidente, ¿no? Y toda la gente tiene las puertas abiertas acá, así que son toda la gente, como lo dicen, de la comunidad circense, son todos bienvenidos porque esta es su casa. Así que nos vemos en La Leona TV, una buena noticia
para todos los circenses de Latinoamérica. ¡Viva el circo chileno! ¡Y viva el circo chileno! ¡Y viva el circo del mundo! ¡El mundo! ¡El circo del mundo! Agradecerle a Alejandra Jiménez, me va a agradecer mucho de que dije circo del mundo, el circo universal de todo el mundo, pero yo quiero agradecerle, vieron lo que hay, una casa en ruina, pero ya el gobierno regional se está comprometiendo a dejarnos pero una casa circense. Yo creo que la casa, si va, sale como están los planos, vamos a tener un museo circense, donde cada sala va a tener algo atrayente, donde la sala principal va a tener un stand, donde va a tener una pista, donde vamos a poder hacer hasta un show. Y atento, que regresa el Café Santiago a la Casa del Circo Chileno. Ya Gabriel Aedo está comprometido para tener abierto las 24 horas del día internamente el Café Santiago La Leona. Y también ahí vamos a poder hacer cumpleaños, fiesta, de todo. Y cuando alguien quiera venir a hacer algún negocio, ahí va a estar su oficina. Para el contador, para el T1, para los prevencionistas en riesgo. O sea, se nos viene a llenar el circo de una gran ilusión, de un gran proyecto. Oye, están llegando excelente. Tengo aquí los correos que están llegando. Juan Manuel Concha dice, vamos a ver a los Sangüesa. Ahí está la expectativa para ver a los Sangüesa. Manolo Allende, un saludo cordial para la Argentina. Manolo Allende, muchas felicidades desde acá. Rubén Darío Agudelo dice, mil bendiciones, Dios me los bendiga, lo mejor de lo mejor, mi saludo desde La Pereira, Colombia, un saludo cariñoso a nuestros esforzados compañeros circenses de Colombia, que también la han visto con tongo, con la pandemia, igual que todos los artistas del circo de Latinoamérica. Emilio Gajardo Palito dice, saludo Gastón y a los dos grandes amigos como son Charles y Rudy Sangüesa. Ya tenemos la platea lista esperando al Charles y al Rudy Sangüesa para que nos cuenten todas esas historias. Me complace en recibir acá un hermoso mensaje de don Nelson Ayala Mancilla, que ya están con su circo debutando. Recibimos una hermosa tarjeta de Navidad de ellos. Dice, felicidades, Dios lo bendiga, don Nelson Ayala Mancilla. Que bendiga siempre para mantener esa alegría circense que tanto nos llena de felicidad. Felicitaciones, gracias, muchas gracias por mantener vivo con este maravilloso programa, señor Maluenda, excelente. Manolo Allende, Manolito Allende, saludos, qué bueno que lo que hacen, felicidades. Arturo Valencia dice, hola tío Gastón, saludos desde Cerro Navia. Alicia Soto, saluda a toda la familia y mucho éxito, Gastón. Te lo deseo de corazón, felicitaciones y mucho éxito en todo lo que emprenda. Felicidades a todos. Emilio Gajardo dice, felicidades para la nueva casa del circo y Emarchis, abrazos, que vive el circo chileno. Habla más calmado, Mario. No se escuchó nada de lo que dijiste, le dice a Mario Cáceres. Johnny Ali Martínez, qué grata sorpresa estamos recibiendo del extranjero. Desde el Ecuador, Johnny Ali nos estaba conversando y dice, un saludo a mi estimado don Gastón desde acá de Ecuador. Saludos para Ecuador. Osvaldo Ortubia dice, saludos, estoy en el circo Los Maluenda, vi la función muy linda. Un saludo especial para mi hijo Gastón y su hermoso circo con la producción de Miki Maluenda, mi sobrino Miguel, muy bien. Dice que saludos mandan los primos, los gatitos de Argentina. A Palita lo encargaron. Dylan Circo dice, saludos a Retazo. Un feliz aniversario. Felicidades, Retazo, en su cumpleaños. Un peruano que se ganó el corazón de los circenses chilenos. Ya es de nosotros, Retazo, así que un saludo especialmente para él. Juana Rebeco Díaz. Hola, don Gastón. Juana Rebeco. Un saludo para este histórico apellido de la familia circense. Seguimos con las noticias y también tenemos que decirle que que está de cumpleaños un amigo de La Leona TV, pues, Tito, allá de San Javier, cumple 43 años, va a echar la casa por la ventana el Tito, así que, pero aquí tenemos un saludo muy especial. Hace muchos años vinieron a Chile, estuvieron en Chile, llegaron con el circo de don Raúl Quirot, y después se fueron, regresaron a Bolivia, y volvieron con el circo Coni de Fiera. Se quedaron en Chile, anduvieron con don Lalo Salinas, hacían barra, expulsada, es tremendamente buenas personas estos bolivianos que nos llenaron el corazón los Tejeda. Los Tejada,
los Tejada, que viven en Yacuiba. Carlos, uno de los hermanos, nos mandó un... Hay una foto, parece, por ahí, que están de los Tejada, Caco. Lo mandaron a su hija. Un saludo cariñoso de todos los que alcanzamos a conocer esa bondad de los hermanos Tejada de Bolivia, que hoy se encuentran en Yacuiba, en la frontera con Brasil o Argentina, me parece que está esto, y le está yendo muy bien, está muy tranquilo, con muchas ganas de venir a Chile a recorrer circo, a visitar a sus familias, a las familias que consideran ellos, los González, que mandaron saludos para los González, y pero todo el mundo me está pidiendo la dirección de los Tejada de allá, de Yacuiba, de Bolivia. Pablo me llamó temprano en el circo Gasparín, me han llamado hasta el Patas Largas de Colombia, y mi querido amigo Oscar Rodríguez de Colombia también me pidió el teléfono, así que pronto lo vamos a tener noticias y vamos a hacer un despacho en directo desde Yacuiba con los hermanos Tejada para Chile y el mundo. Queridos amigos, tenemos muchas cosas que hablar, pero esta semana también tuvimos la partida de dos grandes del circo chileno, la tía Lolo, la viuda de don Carlos Salazar, y también de don Raúl Quiroz, un gran empresario. Yo quiero que en este momento el Caco tiene por ahí Recordar es Vivir con la tía Lolo Salazar, grabaciones que hicimos en su parcela allá en la región del Ñuble. Señoras y señores, ha partido una hermosa mujer. Fue linda, siempre permanente, se fue linda al Circo Celestial. Era cupletista y era la estrella del circo de los hermanos Salazar. Aquí vemos la nota cuando estuvo en La Leona TV. Bueno, y ahora siempre tenemos que tener una flor en el programa y estamos reuniendo, pero no hay ningún Lolo, así que... Como dijo en una oportunidad María Elena en uno de los programas, asumimos la responsabilidad de ser adulto mayor. Hoy tenemos invitado a una mujer muy especial. Esta mujer sí que ha contribuido al desarrollo del circo chileno, ha contribuido a la historia del circo chileno, porque no cualquier mujer tiene 17 hijos. La siguiente invitada tuvo 17 hijos. Cuando mi tío Carlos venía a cobrar las cargas familiares a la caja de empleados particulares, cada 6 meses se llevaba así un turro de plata. Temblaba la caja de empleados particulares cuando venía. Y ha hecho un gran esfuerzo, viene viajando hoy, desde las 7 de la mañana, de un pueblito que está en los Maitenes, de San Carlos hacia la cordillera. Mi tío Carlos se creyó muy inteligente, dijo, voy a dejar un terreno, si algún día falta, para que mi familia descanse ahí. La familia tiene que salir de madrugada para poder llegar al pueblo. Es inteligente mi tío Carlos, me ha tirado la oreja. Démosle salud a mi tía Lolo, la señora Lolo Cáceres Varela. Y a Lolo, sí, dígame. Contento de que esté aquí, pues, ¿eh? Igual, pues también. Me costó convencerlo, ¿no? No, poquito. ¿A poquito? Oye, ¿por qué mi tío Carlos compró tan lejos para allá? No sé, me fue a votar tan lejos, no sé, a lo mejor para que no me quede, allá no me alcanzara nadie. 17 hijos tuvo, ¿cierto? 17. La felicito, deme un aplauso a él, por favor. Que yo recuerde, ¿hay alguna mamá de alguna mujer de circo, cirquera, que haya tenido tantos hijos? ¿Se acuerda alguien o no? ¿No es cierto? Parece. No. Jorge, ¿alguien se acuerda? Parece que no, ¿no es cierto? Bueno, vamos a conversar de los 17 hijos. ¿Cuánto van quedando vivos ahora? 13 hijos. 7 mujeres y 6 hombres. 76 años tiene la tía Lola, que es la tía de Lolo para todos los cirqueros. Se la presento, es la mamá de Marcelo, del Chirolo, de tanto, de la Juana. Llueve, Bostilla, llueve. Del Juani, ¿qué más? Del Alicio. Del Chirolo. Bueno, están tanto que se lo olvida, tiene un requerimiento. Así que vamos a hablar de eso. Y Elías, por favor, acomoda a la tía Lolo. Ahí estamos. Tía Lolo, ¿qué es lo que hace usted ahora? Ahora, muchas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, tengo pollo, chancho, gallina. Tengo mucho que hacer. ¿Y con quién vive allá usted la allá? Sola. 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 Mira, mis. Bien. Sola. O sea, yo tengo una pura duda. ¿Por qué los Salazar son tan buenos para la pelota? Todos son buenos para la pelota. Ahora hay nietos. Y picota nietos. También. Y son picotas también, ¿eh? Peleadores también. Peleadores, sí. Igual pelean. Pues. Diga, pero ahora ya, por ejemplo, juegan a la pelota y allá los que van para allá donde usted. Sí, van toda la semana, ¿no? Y que trabajan y se van. El sábado ya están llegando allá. Y juegan el domingo. ¿Y por qué club juegan ahí en? Con Maitén. Ah, por el Club Los Maitén. Por el Club Los Maitén. Ah, qué bien. Sí. Usted, tía Lolo, usted pertenece a dos familias luchas del circo chileno. Los Cáceres. Son. Mi padre era Juan Cáceres. Juan Cáceres. ¿Qué tenía que ver con papaya?
que no quiere, porque papá ya, papá ya bajó cárcel. Sí, hijo, es mi hermano. ¿Papá ya era su hermano? Sí. Mira, ahí está. ¿Y cuántos hermanos entonces tenían ahí? Nosotros éramos 12. ¿Usted era hermano de Papaya? Sí. Mire, mire lo que es la historia, así, para ese programa, para que se sepa. Eran 12 hermanos. ¿Y su mamá? Auristela Varela. ¿Era de la familia? Varela. Varela. ¿Y también Varela. Tuvieron circo? Sí, sí, los Varela también. ¿Roberto? Sí. ¿Roberto Varela? Roberto Varela. Estaba casado con la Ida. He escuchado mucho de ellos, don Roberto. Sí. Yo anduve muchos años con mi tío Roberto Varela. Ya. ¿Y ahora cuándo ustedes tienen el primer circo? ¿Cómo se llama el primer circo? El primer circo se llama Los 15 Hermanos Salazares. Calito Ventú. Me está metiendo a mí en el cabello. ¿Tiene más hijos todavía? Tiene muchos hijos, circense. Tiene. No, yo tengo que destacar lo que yo tuve la concesión de la bandeja de los turrones de la tía Lolo y también la rifa. Tenía. Era porcentajista en la rifa, le vendía la rifa. Claro que me hacía mis malabares, pero. Ajá, menos mal. No, se le mojaba los dedos para contar los números para que no se fuera ningún número de más. No se le podía cortar la cola, ¿me entiendes? Sí, van a hacer sí el recorte. Querida tía Lolo, usted ha entendido que los programas aquí somos todos sobrinos, somos tíos, somos abuelitos, porque el cariño y el respeto, por eso no van a creer que todos están tíos. Somos una gran familia la gente del circo, pero la señora Lolo, quien hizo cuplé en el circo, acompañó en la buena y la mala a don Carlos Salazar, fue pilar del circo de los hermanos Salazar, hoy ha tenido su participación y para nosotros un privilegio tenerla aquí. Tía Lolo, tiene su minuto para que diga lo que quiera a su familia, a sus hijos, lo que quiera. Ya, muchas gracias. Yo en primer lugar le voy a mandar un saludo a la Rosa, que está en Brasil, mi hija, que hace muchos años que está en Brasil, se fue de muy joven. Ha venido como 4 veces a Chile, ahora hace tiempo que no viene, que venga. Por favor, Rosa, ven. Y saludo a todos mis hijos. Al Cherolo, al Juan y al Alicio, al Michael, a todos mis hijos, que los quiero mucho. Y ahora estoy aquí, los voy a ver, si acaso puedo verlos, voy a ir a ver. Y nietos, tengo nietos, la Danay, el Luquita, que los quiero mucho. Eso es todo. Gracias. Salud, vamos a donde Luchita a hacer un brillo, vamos, vamos. Para todos una cordial invitación. Pasen a ver. Amigos, qué hermoso, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Te emociona ver, ¿sabes? Pero yo me hago un mea culpa. No me la voy a perdonar nunca de ese programa que hicimos con la tía Lolo, que no nos hubiera cantado. Pero sí, yo me cobré una revancha. Más adelante vamos a ver. Hicimos un programa enterito. Fuimos a la parcela de ella a almorzar con ella, una cazuela de campo, y ahí se la hicimos cantar. Pero en ese programa teníamos que haberla hecho cantar mucho. La verdad que emocionante ver todo la cantidad de mensajes que está llegando. Dice Lalo Parra Junior, dice, felicidades, vuelve la unión del circo, tenemos casita, qué alegría, y felicitaciones a nuestros dirigentes. Cristian Carte Faría, saludos desde el mar de Bolivia, tan chistoso que el emeterio, siempre, ¿eh? Pero aquí nos llega justamente, mira, Yanine Tejada, muy lindo el programa. Ella es hija de Carlos Tejada, así que un saludo cariñoso para Yacuiba y ojalá que pronto tengamos a Carlos o a cualquiera de los hermanos acá. Johnny Ali dice, mi mamita tuvo 10. En Ecuador la mamá de Johnny Ali tuvo 10. En el programa dice que está el tío Moñoño. Juan Benji, feliz de verlo, dice a Emilio Bajardo, qué lindos recuerdos. Hay lindos recuerdos, pero hay tristeza. También se nos fue esta semana un hombre que marcó una época importante en el circo de nuestro país, don Raúl Quiroz Gómez, quien él hizo hermosos materiales de circo, fue líder como carpero en sus tiempos acá, una competencia dura, estaba Carlito Andrés, estaba don Miguel Carrasco, habían buenos carperos aquí en esos tiempos, y don Pedro Carte también, que hacía hermosas carpas, y bueno, y se nos fue don Raúl Quiroz. Lamentablemente se nos fue un grande, se nos está yendo la gente importante del circo, ¿eh? Y le hicimos muchas leonas a don Raúl Quiroz. Le hicimos muchas leonas a don Raúl Quiroz. Acá, como dice, no hicimos leona, hicimos la leona de los carperos.
de los que fabricaban carpa y que fue muy buena, pero ahora sí le tenemos nosotros aquí. Caco tiene una nota, don Raúl Quiró, cuando estuvo en La Leona TV. Para eso es La Leona TV, para guardar todos esos archivos, para inmortalizar a nuestra gente. La Leona TV con don Raúl Quiró. Hace un par de años que está un poquito bajoneado porque ya tuvo que retirar. ¿Ah? Oye, más de 70 años trabajando. Imagínate. En el circo. Toda una familia así de payaso lamparita. Bueno, vamos con payaso Pipín. Payaso Pipín, adelante. Vamos con la misión. Pipín, pues, atenti. Ahí está, 1.3.5, así se escucha perfecto, payasito. Muy bien, adelante. ¿Quién es? ¿Es en la Mari? ¿En la Mari? ¡Hola, chiquillos! ¿Me escuchan? Pipe, vamos. Sí, dale, dime con todo. ¿Qué, cómo estáis? ¿Tú eres el Circo Mágico del Sol? Mi compadre, estoy buscando al mejor payaso de la historia. ¿Quién me puede enseñar los mejores trucos? ¿Cómo quién? Raúl Quiropo, hombre, un grande de los circos. Raúl Quiropo, ¿dónde está, compadre? Tráemelo ahora ya. Voy a ir a buscar, espero. ¡Corre, corre, corre! Vamos, oye, yo estaba practicando acá. Daisy, ¿cómo está, Ana María? Acá está. Muy bien. Se ve tan lindo el circo. Oiga, me contaron acá que la primera función es el viernes y creo que sería bastante bonito que le hagamos un homenaje. De repente podemos dedicarle uno de los actos que vamos a hacer. Yo acá estoy preparando y Kiki me enseñó un par de shows. Hola, ¿cómo está, señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted, don Raúl? Buenísimo. ¿Sabe qué? Yo estoy practicando para ser un buen payaso y quiero que vea el siguiente video de un amigo que se dedica a hacer actos para ver si es que me puede aconsejar cómo superarlo. Mire. ¿Qué sería de los circos sin payasos? Ellos con su maquillaje y vestimenta coloridos, sus tropiezos y chistes nos sacan sonrisas y hasta carcajadas. Pero detrás de sus maquillajes, muy a menudo, se esconden historias no tan alegres. Historias que estos actores en cada función dejan atrás para crear este mundo de fantasía que seduce a grandes y chicos. Algunos dedicaron su vida completa a este hermoso oficio. Por eso, llegado el momento de guardar las pinturas y colgar para siempre el traje, nunca es fácil. Por eso hoy en Por Ti, 5 hijos homenajean a su padre, a un grande, el payaso Lamparita. Nació en una familia circense y tras más de 70 años dedicado a hacer reír, decidió colgar su disfraz. Detrás del payaso Lamparita está Raúl Quiroz. Lo han notado triste por ya no actuar. Raúl, esto es Por Ti. En nombre de la Asociación de Empresarios Artistas Circenses de Chile, para un gran hombre de circo, para don Raúl Quiroz Gómez, a nombre de todos los circenses de este país, a nombre de todo el legado de su familia que está en el extranjero, a nombre de tanta gente, de artistas que trabajaron con usted, gracias por contribuir a la historia del circo chileno. Hola papá, a la distancia te recordamos siempre y bueno, lo más grande que tenemos es que tú nos heredaste ha sido el circo. Y esa vida del circo que nunca se olvida y que es inigualable a ninguna otra. Te deseo lo mejor, que Dios te dé muchos más años más de vida. Todos lo queremos mucho, espero que los dures muchos años más, papito, y te mando un gran abrazo y un beso, te amo, papá. Espero que estés bien, de salud, que estén todos bien allá. Vamos rumbo a Oklahoma, decirte que te quiero mucho, que a pesar de que estoy tan lejos te extraño, de que me gustaría que estuviéramos allá en el circo, se extraña el circo, se extraña las cosas de allá, pero igual acá, gracias a Dios, estoy bien. Estoy con mis hijos, con tus nietos y me alegro mucho, papi, de que estés bien de salud, que Dios te siga dando, bendiciendo con más salud y que si Dios quiere ya luego estaré por allá. Muchos besos, abrazos, te quiero mucho, papi. Besito, chao, chao, chao. Ana María. Bueno, papá, estamos todos emocionados. No nos hagas llorar. ¿Sabes? Te hicimos esto porque te amamos, te queremos. Y esto para que usted siempre se acuerde de nosotros y que lo queremos mucho, lo amamos. Gracias, papito. Bueno, papito. Raúl, te querían hacer este homenaje a todos tus hijos porque te querían demostrar que tú eres una figura importantísima en la historia del circo de Chile. ¿Qué sentiste al ver este video de todos tus hijos reunidos? No sé, ya lo más grande que puedo haber tenido mis hijos. No los tengo ahora. Pero están contigo. Esto es una muestra de cariño y es para que sepas que todos te quieren demasiado y por eso te quisieron preparar este lindo homenaje, esta linda sorpresa. Muy
muy caballero, perdone que no pueda hablar por la emoción. Raúl, no te preocupes, desde el estudio te van a dedicar unas palabras. Raúl, nosotros también entendemos. Entendemos obviamente la emoción de este momento. Acá tenemos a varios de tus hijos que están también viviendo una emoción. Papá, muy, pero muy grande. Don Raúl, lo felicitamos, todos sus hijos, nietos, lo quisieron homenajear por estos 70 años de trayectoria que usted tiene como hombre de circo. Todos se sienten muy orgullosos, lo quieren muchísimo y por eso los que están en Chile y también a la distancia quisieron mandarle todo el cariño al mundo porque se lo merece mucho. Este aplauso para usted, don Raúl. Muchas gracias a todos los quiero yo también. Una familia preciosa. Quiero nací para el circo y quiero morir en el circo. Siempre. Es el circo chileno, sí. Eso es, una familia muy linda. El mucha circo historia, también. Que ahora con la emoción no me acuerdo de decirles nada, pero mi corazón ama el circo. Eso. Sí, arriba el circo chileno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 8 de julio, gran debut aquí en Maipú. Gracias, eso, Pipe. Eso, estaremos allá. Gracias a todos ustedes. Se pasaron. Felicidades, Raúl. Y son un ejemplo de familia como muchas en nuestro país. Así que feliz irnos así. Es verdad. Sí. Que les vaya muy, pero muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Un beso para todos. Que les vaya muy bien. Grande, Raúl. Vamos arriba. En la primera función. Hasta siempre, don Raúl Quiroz. Hasta siempre. Oye, la verdad que me sorprende cada día más lo que estamos haciendo. La verdad que ver llorar a compañeros que ya no están con nosotros y que todos tenemos recuerdos, buenos, malos, en las buenas, en las malas, alegres, tristes. Emocionante ver a la tía Lolo, una gran mujer, emocionante ver a don Raúl Quiroz, un hombre tan importante para el circo chileno, y verlo ahí en toda su dimensión humana. La verdad que no sé si estoy triste o estoy alegre, pero me da mucha alegría, sí, tener la Leona TV, donde inmortalizamos a la gente que ha hecho algo por el circo chileno, inmortalizamos a la gente que nadie le ha dicho muchas gracias por ser de circo. Aquí tomamos la editora nuestra, que es Daniela Cune, que es la que edita los programas. Me sorprendió, yo anuncié que iba a La Leona TV, tenemos varios programas de él en La Leona TV, pero este fue espectacular, espectacular. Así que un saludo cordial, unas condolencias a toda la familia Salazar y también a la familia Quiroz. Un cariño a mi gran amiga, la señora Nena Quiroz, la señora Filomena, a cual yo veo, sé que está sufriendo mucho por la partida de su gran amigo, porque no era su hermano, era su amigo hermano. Nunca vi dos hermanos tan unidos, conectados, siempre permanentemente a través de la vida. Un saludo muy cariñoso y veo que hay mucha gente conectada, dice Jorge Tello Almazábal, dice, buenas noches Leona TV, un poco atrasado, pero acá estoy, dice. José Muñoz Orellana, saludo a mi familia Tejada de Yacuiba, Bolivia. Emilio Gajardo, y saludos Perita y Huevito. Jacqueline Manquintay, ahí está, aquí hay una de las nietas, dice, felicidades por tantos logros, Gastón, de su ciudad natal. ¿Ustedes saben que yo nací en Copiapó? Bueno, ahí la Jackie me está echando al agua. Estoy inscrito en Batuco, pero yo soy de Copiapó, allá nací yo. Le cuento, estuve mirando con mucha alegría lo bueno que estuvo el circo de Amido. Lo mejor que pude observar que el público dice lo que el público aplaudía. Pude observar que el público está hasta llamó a mostrar el pase de movilidad a los adultos mayores, felices de que lo pidieran. La gente siente que los cuidan. Un agrado que es lo contrario de lo que ocurre en las parcelas de agrado con piscina. No están exigiendo el pase. Bueno, a modo de observar, ahora más que nunca se viene fuerte lo nuevo, porque es contagioso. Saludo y bendición a la familia. A cuidarse. Gracias, lindo programa, Gastón. El tío Raúl. Ahí nacieron los niños de oro chilenos. En fin, Dios cuide sus tiempos y los hijos de Repollito. Marcela Pavés, muchas felicidades para todos ustedes. Qué bonito lo que tenemos. Oye, pero también en la semana también tuvimos una gran noticia de por ahí. Se hizo una inauguración donde mi querido Bruno Caprario salió con algo que nos sorprendió. Me llegó a mí inmediatamente, donde relata una historia
de que un payaso que se llamaba Tachuela, que era uruguayo, llegó a Chile y ese y después se quedó acá al morir los Maluenda, o sea, una Inca, güey, más o menos, que yo quedé tan sorprendido, y es muy buena vibra. Uno no puede, estamos hablando de un año cuando habían dos foforitos, foforito Cisterna, foforito Santibáñez, habían dos platachos, el platacho pintor que vivía en Quilicura, el platacho que todos conocemos, Valdivia, habían tantos nombres que y todos trabajaban bien. O sea, si hubiera sido cierta, no quiero dudar lo que leyó Bruno, pero tiendo a dudar porque nosotros llevamos una investigación muchos años sobre el origen del Tachuela, porque todos queremos saber nuestros orígenes. Y de hecho, con Caco, mi hijo, le gusta mucho investigar la familia, y logramos investigar que en Argentina había un señor que llegó de Chile que se llamaba Tachuela, pero nunca fue payaso aquí en Chile. Allá fue payaso y se puso Tachuela. Pero de uruguayo no subimos nada, sentiríamos orgullosos de saber que los orígenes de Tachuela, de primera vez que lo primera vez, y confunde a la gente. Bueno, hicimos una nota y salimos para, en buena onda, por supuesto, no tengo nada que reclamarle a Bruno. Bruno dice lo que leyó, y yo les digo a ustedes lo que yo investigué con gente de circo. Estamos hablando de 100, 150 años atrás, y salimos a conversar con alguna gente vieja de circo. Hicimos una nota del Tony Tachuela. ¿Cuál es el origen del Tony Tachuela para nosotros? Mi padre, el Tony Tachuela, era privilegiado en cabeza, igual que su hijo Gastón, pues así, ¿verdad? Teníamos cabeza chica, y tenía 3 años de edad, y mi abuelita Lucha, porque era cabezón y era chico hasta los 3 años, lo sacó a la pista y le puso Tachuela. No por imitarle al uruguayo ni a ninguna parte. Él le puso porque por sus características, donde era chiquito. El señor Tachuela, que está en la Argentina, es de una honorable familia, de la familia Muñoz, donde hicieron un gran aporte al desarrollo del circo argentino. Y tengo muy buenas comentarios de toda su vida. Un saludo cariñoso a los Muñoz de allá de Argentina, donde sus orígenes parten con este Tachuela que llegó ahí, pero que no fue payaso acá en Chile. Bueno, a ver qué lo dicen los viejos, porque uno puede decir mil cosas. Aquí está Daniel Acune, preparó una nota sobre el origen del Tony Tachuela. Y aquí estamos en La Leona TV, estamos con Nando Andrés, tiene 74 años. ¿De dónde te sale la palabra el payaso Tachuela, Nando, a tus 74 años? Tengo 74 años, soy nacido en el circo, y para mí el único Tachuela que yo conocí y conozco hasta ahora es el papá de Gastón Maluenda. Gracias, Nando. Nací en un Tachuela. Yo era demasiado chica cuando empecé a trabajar, tenía 8 años. No, pero eso de que... Espera. Entonces, ahí en ese circo, como te digo, andaban dos payasos, el Pirinola y mi tío, que era Romanito. El circo, años de años, trabajaba con esos dos Tony y el Tony Chalupa, que es muy antiguo también. Pero nadie más de Tachuela, no había nadie. Yo no conocía a nadie. ¿Y a quién conoce usted como Tachuela? ¿Ah? ¿A quién conoce usted como Tony Tachuela? Yo conocí al ¿cómo se llama? Al papá de los Tachuelas. Sí, de los chiquillos. De los chiquillos. Mucho después, años después, pues ya, cuando ya éramos, ya teníamos hasta los callos, parece. Sí.
Sí. Y ahí lo conocí yo al Tony Tachuela. ¿Pero no conoció usted antes otro Tony Tachuela? No, ninguno, más que el papá de ellos. Ya, ¿y cuántos años tiene usted ahora? ¿Ah? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Yo? ¿Sí? 93 años. 92. 92 años. Uno más, uno menos. Se está agrandando. Ya, entonces usted conoció solamente al papá de los chiquillos de la Agustina. Era el único Tachuela que conocí yo. Ya. Porque también anduvo en el circo nosotros trabajando él como payaso, el papá de ellos. Ya. Ya tenía todos los chiquillos, ya. Ya era casado con la Finaíta. Ya. Con la mamá de los niños. Con la señora Elsa. Con la señora Elsa. Ya, pues, señora Rebeca, muchas gracias por su testimonio. Sí. Así que no, yo hasta ahora no conocí otro Tachuela más que él. Nunca más. Ni siquiera en el extranjero. Que anduvimos tanto con él, Oca, no había ni un Tony Tachuela. Ni uno. El único que yo conozco es el papá de ellos, nada más. ¿El Gastón no se llamaba también? ¿Gastón? Parece, no me acuerdo. Le decíamos Tachuela, ¿no? Pero sabían usted que era el papá de los chicos. Sí, el papá de ellos. Ya, pues. El único Tachuela que conozco, así dile al Gastón. Que no. Muchas ningún, gracias. Ningún otro, ni siquiera en otro país donde anduvimos, no, nadie. ¿Al principio? Y al principio, eso es lo que le digo yo. Embarcamos a Chile. Hicimos los pueblos del Perú, Arequipa, Hilo, un puerto que es cerca de Arequipa, y varios puntos así, para organizar la compañía. Ya, pues embarcamos aquí a Valparaíso. ¿En el año? 1935. Ya. Ya, llegamos aquí, ahí venía una compañía grande. Y ahí entré, yo estaba chico, me acuerdo. Aracena era Tachuela, de esa época. ¿Y cómo se llamaba el caballero? ¿El nombre? Sí. Lucho Aracena. Lucho Aracena. Y era peruano. Y ahí entré la compañía. Pero esta compañía duró poco aquí en Chile porque quebró el circo. Ya, pero ese caballero era un payaso y se llamaba Tachuela. Sí. Ya. En los años 34-35. ¿Y usted cuántos años tenía en ese tiempo? No, 5 años. Ya, ¿y cuánto tiempo trabajó ese circo en Chile, que usted recuerde? Muy poco, no alcanzó a trabajar nada. Porque... ¿Unos meses? No, si es que... ni meses. ¿Sabe a dónde armaron el circo que le dieron permiso? En la plaza aquí, en... ¿Cómo se llama esa plaza donde está el monumento ese? ¿La Plaza Italia? Ah, claro, la Plaza Italia. La Plaza Italia. La Plaza Dignidad, que le dicen. No, en ese tiempo era la Plaza Italia. Ya. Ahí armaron el circo, pero no pudo trabajar porque le prohibieron. De aquí la protectora de animales no permitía matar a los animales. Ah, y como este circo venía con los toros y todo, no. No, los toros no, los toros los conseguían al punto que llegaban. Y aquí no habían toros bravos, no habían criaderos de toros de esa calidad, para torearlo. Entonces se desarmó la compañía ahí, que cada uno para su santo. ¿Y ese es el único Tony Tachuela que usted conoce o conoció otro después? No, es el único que yo me acuerdo, el único. Ya. Así es. Y, ¿cómo se llama? Como mi papá era chileno, entonces, nos quedamos aquí en Chile, con sí, mi mamá, en ese tiempo no estaba Lugo, ni la María, ni ningún, estaba la Olga y yo, la Olga que está en Villa, estaba chiquitita, menor que yo, la Olga, tendría unos 3, 4 años. Hola Gastón, mire, yo no conocí a ningún Tachuela, solamente a su papá. Yo soy la señora Nena y usted sabe que yo siempre fui de circo. Y en el circo de mi papá llegaron muchos Tony, pero nunca escuché el nombre Tachuela, a excepción de su papá.
Ya. Conectamos. Bueno, y ahí está la historia, po. Querido Bruno Caprario, yo quería saber la historia, pero la que más se acerca, y ahí hay varias historias de gente muy adulta, viste, y bien imparcial. Hablamos de un señor Aracena que vino a Chile del Perú y que se llamaba Tachuela. Hoy en el Perú hay un Tony Tachuela, un amigo que está muy enfermito, está enfermo, tiene una enfermedad muy mala, está en el norte del país, pero en ese tiempo... Cuando vino el circo tenía 36 años, mi padre ya tenía años ya trabajando Tachuela, porque mi padre es del año 26, por ahí, por 28, mi papá ya tenía sus 6, 7 años, ya él venía hace ya 3 años que ya era Tachuela. O sea, tampoco podemos llegar al origen del Tony Tachuela. Orgullosamente el Tony Tachuela, y un saludo a todos los Tachuelas, porque hoy en el mundo ahí está lleno de Tachuelas, está lleno de pastelitos, está lleno de calugas. No, calugas no he visto, chicharras sí he visto que hay muchos. Flautines en Ecuador, hay muchos flautines también. Entonces los orígenes salieron de Chile prácticamente. O sea, quedamos más o menos claros, pero no, tampoco no podemos confiarnos en lo que de repente leemos y creemos que eso es la verdad. La verdad está aquí hecha con testimonio de las personas. O sea, estamos hablando de artistas de 94 años y ellos ya tienen que tener una memoria de los antepasados de ellos para atrás. Así que quedamos inconclusos todavía. O sea, no me convenció de lo del uruguayo. Primera vez que encuentro una historia así del uruguayo. Así que seguimos haciendo la leona. Y aquí Marcela Pavé dice muchas felicidades. La Sonia Triscova. Qué bonito, un saludo desde Las Vegas, un saludo cariñoso para Sonia Triscova, un cariñoso saludo desde Chile. Oscaria Valencia Carte, y saludo, Dios les bendiga a todos, compañeros circense. Y seguimos haciendo la Leona TV, y también tenemos una pequeña nota donde está, porque ya se nos vienen los sangüesas, así que atento, atento muchachos, ya se viene el Rudy y el Charlie, pero ahí tenemos una nota del Tutti Frutti desde Las Vegas, donde en el Circo Los Caballeros le toman una nota, así que veamos qué es lo que dice Isaac Flores Junior, Isaac Maluenda Flores, ahí está, el Tutti Frutti. La verdad estamos felices, no sé cómo explicar esta felicidad después de un año y tres meses que el circo estuvo cerrado, que no me puse mi maquillaje, no me puse mi vestuario, que para mí significa tanto el ser payaso, ya que pertenezco a una tradición circense. Y bueno, ya estamos de regreso. Cuando el circo regresó no lo podíamos creer, pensamos que eran rumores y no, pero sí, el circo regresó, fue como nuestro debut, como nuestra primera vez en la pista, porque estábamos todos los artistas nerviosos, no lo creíamos atrás de cortina, y bueno, ya se logró. El público al recibirnos fue increíble, porque el público le hacía falta espectáculo, le hacía falta a los niños divertirse, y no hay como el circo, ¿no? Que el circo es para toda la familia. Así es, yo soy sexta generación de mi familia de circo tradicional, la familia Maluenda en Chile. Toda mi familia dedicada 100% al circo, hacemos circo con el corazón, no porque nos tocó, sino que lo hacemos con el corazón, y tú te das cuenta, la gente cuando ve nuestro espectáculo, nosotros sudamos de la camisa y tratamos de cada día mejorar nuestro arte, que es tan bello que nos dejaron nuestros padres, nuestro abuelo, que es el circo tradicional. Es increíble, fíjate que ayer hicimos tres funciones, fue un día agitado, un día largo de maratón de shows, donde estuvieron llenas todas las funciones. Para nosotros el circo es tan mágico que del momento que yo me pongo mi nariz y estoy con mi maquillaje, yo estoy dentro ya de con ese respeto a mi arte, que es el payaso, y es muy mágico, lo hacemos con todo el corazón, esto lo llevamos en la sangre.
El ser payaso, yo creo que lo más hermoso es el cariño. El cariño dentro de la función, el show dura 1 hora 45, donde el payaso está en toda la función, porque es uno de los caracteres principales dentro de la función. Y al finalizar la función, donde los niños llegan y te despiden con un abrazo y que no se quieren ir del circo, para mí es significativo, es emocionante, porque te ganas ese cariño del público. No es que la gente por ser payaso ya te va a querer, no. Dentro del show, cuando te ven actuar, cuando ven que tú le logras sacar emociones, lo que es sonrisa, diversión, alegría, gritos al público, el público te lo ganas de una manera muy sana. Entonces, eso es lo más bonito para nosotros, los artistas de circo, y sobre todo el payaso, que te robas el corazón de la gente, de los niños sobre todo. ¿Y por qué las personas que viven aquí en el sur de California no se pueden perder la función de los Hermanos Caballeros? Hoy no se pueden perder el circo de los Hermanos Caballeros, porque estamos de regreso. Estamos de regreso después de esto histórico que vivimos todo, que vivió el mundo, que es la pandemia, y estamos de regreso. Hoy el Circo de los Hermanos Caballeros celebra su 20 aniversario. Se dice fácil, pero no ha sido fácil. Hoy yo cumplo 5 años en esta empresa de los Circos Hermanos Caballeros, donde cada año hemos renovado los shows, las parodias, para siempre sorprender al público y llamar la atención de la gente. La gente hoy en día viene tan feliz al circo, le hacía tanta falta la diversión al público, y nosotros como artistas nos sentimos felices. Hoy no se pueden perder el Circo de los Hermanos Caballeros, presentando a los motociclistas en el Globo de la Muerte, los mejores trapecistas, hermosas chicas de Brasil, bailando samba en la pista del circo, y voy a estar yo, el payaso Tutti Frutti, que estoy seguro que se van a divertir. Muchísimas gracias, Tutti Frutti, todo el éxito, y gracias por nuevamente regresar a los escenarios a brindar una sonrisa a todos aquellos que llegan al Circo de los Hermanos Caballeros. No, muchas gracias a ti, y los esperamos aquí en Lynwood, California, una corta temporada en Plaza México, el Circo de los Hermanos Caballeros. Bravo para Tutti Frutti, bravo Tutti Frutti. Un saludo cariñoso para Tutti papá, Tutti el hijo, para Lorena, para toda la familia. Y muchas gracias por todo lo que están haciendo, por el buen trabajo que están haciendo en los Estados Unidos, dejando muy bien parado a todos los artistas del circo chileno. Ahí están las notas a través de La Leona TV. Hemos tenido 3 semanas, 3 leonas seguidas dando noticias del Perú, y que no han sido tan agradables. La primera, cuando asaltaron el circo de los dinosaurios para allá por el norte. La segunda más trágica, porque asaltaron el circo, el circo de la familia del Ciro, del hijo del Ciro, y ellos lo asaltaron y ellos quedaron con un herido. El boletero estaba herido, ese fue el segundo. Y ahora, lamentablemente, esta tercera semana se les cayó un estén al circo. Felizmente no pasó nada, pero el estén se les cayó, y aquí está la historia. Es cortita, atento, que ya tenemos La Leona TV, ya están aquí ya el Charle con el Rudy, pero veamos la caída del estén del circo del Perú. A ver. En Arequipa, luego que las graderías de un circo se desplomaran con todos los espectadores, entre ellos varios menores de edad. Este incidente ocurrió en la parte trasera del terminal terrestre de Mollendo, donde se había instalado esta estructura. Al lugar han llegado varias ambulancias y también unidades de bomberos para atender a las personas y poder trasladarlas a un hospital. Una mujer que resultó la más afectada de este incidente. Las autoridades ya están indagando las causas de este accidente, que pudo acabar en una verdadera tragedia. Saludo cariñoso para
la gente del Perú, ya vendrán tiempos mejores y bueno, y estamos conectados directamente con Isla de Maipo. En Isla de Maipo tenemos familia de circo que llevan años allá y hoy los tenemos por primera vez en vivo y en directo acá en La Leona a través del Zoom con el gran camarógrafo que tienen ellos allá, que es el Arnaldo, que va candidato también a las elecciones del sindicato circense. ¿Me escuchan, chiquillos? Charles, Rudy, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan algo, no? Están ahí, ya están en la Leona TV. Pero ahora vamos a ver el sonido. ¿Me escuchan o no? Charles, Rudy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos, no? ¿Tienen audio, no? No. Aló, hola. Hola, hola. Arnaldo, por ahí está el Arnaldo. Que... nervioso para la gente del Perú. Ya vendrán tiempos mejores. Y, bueno, y estamos conectados directamente con... Hola, ¿me escucha? Aló, hola, 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 ¿me escuchan, chiquillos? Rudy, Charles, ¿me escuchan? Sí. Ya, ¿cómo te? A ver, ¿qué hablan? ¿Cómo está usted, señor Tachuela? Oye, un saludo cariñoso, chiquillo. Felices de tenerlo en La Leona TV. Ahí pueden saludar, lo están viendo a través de toda América. Así que pueden saludar tranquilamente, muchachos. A ver. ¡Felicidades para todos nuestros compañeros circenses y para usted, señor Tachuela Grande! Para mí, Tachuela Grande, usted. Rudy, un gusto. El Charles, ahí escuchaban al Charles, no se identificó, yo le digo el Charles Sangüesa. Y también lo tenemos a nuestro querido Rudy Sangüesa, que siempre se resiste para estas cosas. Yo te agradezco, Rudy, de que ahora nos dé la oportunidad de conversar contigo. Un saludo cariñoso, bienvenido a La Leona TV, Rudy Sangüesa. Igualmente, señor, se le saluda. Oye, y da gusto, mucho gusto nos da que usted está bien y su familia está bien. Estamos todos bien, Rudy, y más bien contentos de que ustedes estén aquí. Ustedes son para nosotros, los circenses, parte importante en el desarrollo de la historia del circo chileno, porque desde muy jóvenes hicieron circo y lo que hicieron lo hicieron bien. Entonces, para las nuevas generaciones han sido un ejemplo de renovarse, de reinventarse siempre, y tanto amor que ustedes han hecho por el circo. Para mí es un honor tenerlo, La Leona TV, aquí lo está viendo toda la gente y ya están llamando mucha gente, me están mandando muchos saludos para ustedes. ¿Cómo te encuentras, Rudy? ¿Cómo te encuentras de salud ahora? Muy bien, muy bien. Estamos, pero excelente. Gracias a que nos cuidamos mucho. Qué bien. Nos bebemos, pura agüita, bebida, nada más. Bueno, aquí estamos en este momento en vivo y en directo. Hay un pequeño problema de señal con la Isla de Maipo, pero ejemplo, aquí estamos recibiendo, dice Juan Alberto Cabrera Lillo, y saludo a mi amigo personal Tutti Frutti, el creador del grupo Payasos Chilenos por el Mundo. Oscar Aliro Rodríguez, saludo desde Colombia, Villavicencio, el Patas Largas, saludo para ti, querido Patas Largas. Dice, buenas noches, saludo Gastón Maluenda de tu amigo Patas Largas. Emilio Gajardo les manda muchos saludos. Carlonga, Cristian, dice, hola abuelito, saludo de su nieto Carlitos. Qué bueno, Emilio. Alexander Carza, un gran abrazo a mis queridos tíos, los queremos mucho. Emilio Gajardo dice, saludo al Charles, al Rudy de parte de Palita. Todo el mundo le está mandando muchos saludos, muchachos. Para nosotros se siente muy contento de que estén en La Leona TV. ¿Cómo ha estado la pandemia, Charles? ¿Las ventas? ¿Cómo han estado las ventas? ¿Las ventas de la pandemia? ¿Para qué te voy a decir las funciones? Pues si estamos en pandemia, todos andamos vendiendo, así que ¿cómo te fue con la pandemia? Bien, 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 tranquilo, yo me siento bien. Claro, con médico, sí, porque tengo un detallito también. Y así que hay que ir al médico. Y eso no más, pero me siento bien. Ni un problema. Así que estoy bien contento.
Rudy, tú que has estado, tú que te ha costado más dejar el circo, Rudy, ¿cómo lo has hecho? ¿Extrañas mucho al circo? Porque siempre la propaganda, que moviéndose, que cambiándose. ¿Cómo te has sentido en la pandemia sin circo, que es lo que tú siempre has participado en el circo? Ella mucho de menos, Gastón. Mucho. Ya te recuerdo. Y ella de menos la propaganda, como usted dice. Yo que tenía el auto, bueno, llegué aquí a la casa y tuve que dejar el auto porque ya no me encontraba capacitado para hacer propaganda. Siempre cometía muchos errores manejando. Entonces tuve que venderlo mejor, porque si no me podía pasar algo. Pero tú siempre hiciste propaganda en el auto. Siempre tuve que dejar esto yo antes de dejar el circo ya con mi hijo Arnaldo, que estábamos trabajando. No tan bien, pero no iba más o menos. Y ahí seguíamos trabajando hasta que ya no pudimos más por la cuestión del virus, de la pandemia. Y ya y ahí vendí el auto y ya me dejé del circo ya, pero se echa mucho de menos, Gastón, sí. Mucho. Por eso y que todavía, aquí, claro. Todavía uno en el día así hace memoria y como que tiene que ir a la propaganda, siempre está metido el circo, en la mente de uno. Y eso a uno le echa mucho de vino, Gastón, el circo. Y el caso del Charle, que el Charle lleva más tiempo ahí en Isla de... ¿Cómo, Charle, tú que te hacías de todo en el circo, era multifacético, de repente te quedaste ahí en la isla? Claro que a ti te pasaron cosas sentimentales, morales, que como que te doblaron un poco, pero después te quedaste en Isla de Maipo. ¿Cómo fue así tanto? ¿Te costó dejar el circo? Costó mucho. ¿Y el caso del Charle, el caso del Charle, Rudy? ¿Cómo lo sentiste a ti? Sí, aquí. Hay que echarle. Sí, no, se echa de menos, sí. Se echa de menos. Pero es que tú dejaste antes, sí. Eso. Sí, antes que yo. Entonces sí. Ahí, eso es lo que te pregunta el Gastón. Eso que echa de menos. Sí. Ahora vamos, volvámonos para atrás. Por ejemplo, en el circo, ¿cómo nace el circo Broadway? ¿Siempre se llamó circo Broadway, el circo del papá de don José? Alegría. Ah, se llama Alegría. Circo Alegría. Ya, ¿y de qué año estamos hablando? ¿Te acuerdas tú, Rudy, o no? No, pero yo tenía como 9 años. Ya, ¿y cuándo se cambia el circo? Y ahora tengo 76 años. ¿Y cuándo se cambia el circo Broadway con el nombre que por lo menos mi generación me acuerdo bien del circo Broadway? ¿Ah? ¿En qué tiempo? Claro. Sí, es que mi papá dejó el circo Alegría porque ya estaba muy visto y iba para el norte chico. Y ahí él empezó ya, no, hay que cambiarle el nombre al circo. Y empezó a ver en las revistas el circo Broadway. Y ahí salió el circo. Ya, circo Broadway. Andaban en los campos y se ponían Broadway y los guasos no tenían ni idea que lo que era Broadway. ¡No! ¡Circo Broadway! Así decían. Ahí llegó el circo Broadway. No era Broadway. Era Broadway. Ya, pero ¿a qué edad empieza, chiquillo, usted a trabajar, Rudy, con el Charle? ¿A qué edad usted empiezan a ayudarle al papá en el circo? Yo me acuerdo como a los 8 años. Ya. ¿Y el... Como a los 8 años ya yo ponía la luz. Ya. ¿Y el Charle? Y a mí me echaban a hacer de payaso, el ya. Tony. Ya. Y me pusieron caramelito. Ya. Así fue primero. Y me dijeron, ya, mira, tú vas a hacer esto. Si tú tienes una moneda, caramelito, en el bolsillo y se te cae, ¿qué te queda? Nada, po. ¿Por qué? Porque se me cayó, se me perdió. Po. El chiste. Exacto, fue el chino. Anda por ahí con el chipa seca, con mi nieto.
Y de ahí le decían mi papá, ya váyase para adentro, caramelito, ya no sirve para payaso. Y me quedé maestro. Ya, pero ¿y don José que hacía macho pista en esos tiempos? O porque él siempre fue payaso, ¿no es cierto? Siempre fue payaso. Ya, y el... Siempre fue payaso. Pero en el circo sí, pues, se hace todo. Se hace todo. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, yo conversaba con don José Alcalcera, un caballero, él, tengo excelentes recuerdos a... Y don José, él se le gustaba que le dijeran bomba, no bombita, era el Tony Bomba él. ¿Por qué Rudy era eso? Siempre él decía eso. Quizás, fíjate que no subimos nunca también nosotros. ¿Por qué? A él le gustaba que le dijeran bomba. No es cierto, claro. Pero parece que había otro bombita. El bombita de Dinamarca. Que murió en la playa. Se ahogó. ¿Te acordáis de eso? No, yo me acuerdo del bombita de Dinamarca, uno chiquitito que andaba mucho con Carlos Andría. Que tenía los ojos grandes. Sí. Gordito. No, era gordito, chico. No, yo conocí al chico, a bombita Dinamarca, que se hacía una pintada media parecida de Coligüe, no sé si ustedes se acuerdan de él. Claro. Ese mismo era. Ese mismo era, ya. Yo creo que por eso, entonces. Claro. Ahora, ¿cuál era la compañía que tenían cuando ustedes partieron, cuando tú tenías 9 años? ¿Cómo sacaban la función? ¿Te acuerdas tú cómo era el circo? Háblame del circo, a ver. El circo de la familia. Mira, la Michi hacía todo. Bailaba rumba. Bailaba rumba. Hacía el paso aéreo. Trapecio giro. La cuerda marina. Hacía todo ahí. Era la hermana mayor. Y él, ella atendía a mi papá, de Tony. Estaban bien combinados, entonces salía y gustaba mucho la función. Mira, sabes que están llegando muchos mensajes. Para María Lillo dice que el Señor los bendiga a estos grandes hermanos y artistas, la señora de Juanito Potoloco. ¿Eh? Muchas gracias. Le están llegando de Bolivia, José Muñoz Orellana, el Perita, dice. Lo saluda y muy alegre de verlo después de tantos años. Abrazo y cuídense los dos, dice. ¿Eh? Gracias, muchas gracias. Mirta Pérez Torres, la señora del Humberto, ¿eh? Dice: saludos, grandes amigos del Humberto, claro, dice: grandes amigos del Humberto. Fantástico circo, dice. El norte chico es bueno. Dice acá, mira. Andar tus cinco. Y le pasó el accidente el niñito. Sí, bueno, claro, ¿cómo? Oye, ¿cómo? Eso marcó una parte del circo. Tremendo fue eso. Tremendo. Dice. Esto fue muy grande, muy, muy tremendo. Oye, dice el fantástico circo. Aquí lo están viendo en todos lados, ¿ah? ¿Eh? El norte chico es bueno, jaja, dice. Parte de campo buenísimo. Por acá repetimos gira de mi bisabuelo José y nos fue muy bien, dice. El circo fantástico, dice. Luis Carza, el Lucho, dice. La Meche era mi mamita, pues. Ustedes hablan de la Meche y está el Lucho diciendo la mamita. Pues. Claro. Jorge, sí. Oye, Jorge Tello Mazaba les dice: hola Rudy y Charles. Le saluda a su amigo de siempre, el huevito. ¿Eh? Tuli Pajarito dice: Pontigo, saluda a don Charles y al Rudy, dice, ¿eh? De parte del Tuli. Alexander Carza, no sé si le suena, Alexander Carza, a lo mejor lo conocen. Saludo, tío Charles, tío Rudy, abrazo, grandes señores, orgullosos estamos de ustedes. ¿Qué le parece que los chiquillos estén con ese cariño hacia ustedes? Es buenísimo. Es lindo. Yo estoy emocionado. Bueno, que en este momento lo están viendo, los saludos vienen de todas partes de América, porque La Leona ya es un programa que lo ven todo, es un programa de circo, entonces todos siempre están pendientes de eso, y para mí un honor tenerlo, porque ustedes siempre son medio difíciles para tenerlo, sobre todo el Rudy toda la vida, yo quise tenerlo, traerlo al circo, todo, y el Rudy siempre fue, después fue de bajo perfil, así que por eso me alegra mucho que esté aquí, porque la gente lo está viendo. Y la gente quiere saber más de ustedes. ¿Qué fue lo primero que hiciste tú, Rudy? Ya dijo el Charles, tú hiciste la luz.
el Charla hacía el payaso. ¿Y cuándo empezaste en la pista, Rudy? ¿A qué edad? ¿A hacer qué es lo que hacías? Yo empecé a trabajar con mi hermana Bernarda. Tenía como 6 años más o menos. Era del el rolo. Ella me echaba a los hombros arriba del rolo. Ya. De eso me acuerdo. Ya. Y me echaba para atrás así, ¿eh? Y pasaba por entre medio de las piernas de ella arriba del rolo. Este era el mejor truco que teníamos. Ya. Era truco internacional. pero tú, y después solo tú hiciste algún número solo, Rudy, ¿cierto? Nosotros, yo que yo recuerdo, sí, te íbamos a hacer el paso aéreo. Sí. Pero antes, ¿cuánto jugaste? Paso aéreo. Ya. El paso aéreo, trapecio giro. Y los dandy después con mi hermano. Pero ¿cuál fue tu maestro, Rudy? ¿El papá te enseñaba? ¿Quién te enseñaba a usted solo? Fíjate que siempre yo me acuerdo del Tony que te enseñó a saltar. ¿Morisca? El Morisca. Ya. Él lo enseñó harto a nosotros. Le gustaba que nosotros, porque le entendíamos. Saltaba bonito. Dice, él saltaba bonito el Morisca, sí. ¿Te acordás tú, no? Dice mucha historia de Morisca. Acuérdate que yo nunca lo vi, pero toda la gente decía que saltaba de ajo una mesa, tiraba mortal, no sé si tú lo viste, pero se cuentan muchas historias de él, la verdad. Muy, muy buen saltador, muy, muy buen acróbata. A mí me enseñó el trampolín. El trampolín este que se usaba, claro, como una vara. Sí, una vara de eucalipto. Sí, una vara de eucalipto y un tablero. Claro. ¿Te acordáis de esto, no? Por favor, sí, pues acuérdate que mi padre se saltaba también, ese número que hacía mi papá cuando era chico, yo no lo alcancé a ver, imagínate. Y yo vi a tu padre en el trampolín, sí. Por eso yo me gustó ese número, porque él saltaba caballos. Tú en una oportunidad me contaste esa historia, Charlie, ¿cómo fue esa historia de? Porque yo no tuve el gusto de ver a mi padre en el trampolín, tú fuiste a verlo al circo de los Maluendas, ¿cierto? Sí. ¿Y ahí cómo fue esa historia? Bueno, me acuerdo, yo me impresionó cuando empezaron a abrir el coreto. Ya. Y él, a ver, ¿por qué abren el coreto? Dice yo. Y sale corriendo y pica en el trampolín y arriba, doble al tiro, pa, 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 pa. Ya. Chuta, yo quedé niño, yo chico. Y me gustó tanto eso, después un caballo, después otro caballo, saltaba como 5 caballos. ¡Pah! ¡Pah! Muy buen número ese que me gustó. Y yo quedé metido con ese cabrón, chico, y dije, no, tengo que hacer eso, yo tengo que hacer. Oye, recién, y después, cuando ya tuve como 10 añitos, menos, 8 añitos, ¿vale? Dije, yo me acuerdo, si yo me acuerdo que era una vara, un palo, y 2 caballetes, y me vio el Morisca, me vio, me dijo, ¿qué quería hacer trampolín? Me dijo, él ya saltaba ya, pues, ya, pero del suelo, no sin trampolín. Y ya nos dijo, hagamos un trampolín, pues, y ahí hicimos un trampolín, y él me enseñó el trampolín. Y pucha, que le veía el bueno, pues, le veía el bueno. Y trabajaste bastante, yo te vi en el aire, en el Frankfurt, en el Frankfurt, tío Tarzán, te vi ahí haciendo... De Tarzán, ¿no? De Tarzán. Teníamos que jugar a la pelota y había que desfilar. Entonces, ¿quién inventó que había que desfilar? Todos los futbolistas vestidos, unos de payaso, otros de los artistas, pues, los malabaristas con su traje malabarista, y así, pues. Y yo iba con mi traje de Tarzán, y los del otro tipo de allá, ah, no, decían, vamos a perder en un Tarzán. Hay una historia, ustedes anduvieron mucho tiempo con el Frankfurt, ¿no es cierto? ¿Eran de la casa en el Frankfurt mucho tiempo? Sí, vivimos como 3 años, como 3 giras seguía. Yo en la semana, Charlie y Rudy en la semana, mucha gente me ha llamado. Pregúntele esto de la época de ustedes. Y alguien que no sé si tú te quieres contármela o no, pero me dice, pregúntele cuando siga a hacer el lindo con una de las arroyos al Charle allá que cuente la historia esa. ¿Cuál es la historia esa? Aquí estamos hablando,
aquí estamos a calzón quitado. No, me ¿Cómo fue? Está, güey. ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Porque me dicen tiene una talla. Oye, muy buena. No, se me está, güey. ¿Se puede contar? Mentira, eso, mentira. ¿Es mentira ese? Me dice que... No, no seremos respetuosos. No, sino nadie dijo que fuera irrespetuoso. Nadie te ha dicho que es respetuoso. Que tuviste una talla, dice. ¿Ah? Se hacían el lindo, dijo el Charles. Y fue a ensayar, él fue a ensayar. Yeah. Y no sé qué te pasó, te ocurrió un accidente en el ensayo de ahí, como que te perdiste un poco del circo. ¿Te acuerdas de esa talla o no? ¿Me acuerdo? De Rudy. Que te salió una talla muy buena. ¿Y a cuál? Dale, Rudy. Cuando estaba ensayando. Ya, esa. Estaba ensayando en la mañana y te estaba mirándote la Sonia. Ya. Cara. Ya. La Sonia Caro. Ahí dije que yo estaba enamorado de la Sonia Caro. Ya. ¿Y ahí qué pasó? Yo, dale, Rudy. Donde iba la Sonia Caro, yo la miraba. Mira para allá y yo la miraba. Es que era una morena muy, muy linda. Sí, hermosa, bonita, ya. Linda. ¿Y ahí qué te pasó? Cuéntala nomás. Cuéntala porque ya me la contaron a mí. Ahí cómo es. ¿Ya te la contaron? Claro, se cuéntala ahí por la boca ahí, tuya. Mi hermano, mi hermano empezó a dar flifla. Ya. Flifla, flifla, flifla. Y no se le escapa un pul. No hallaba dónde meterse mi hermano. Uy, yo me sentaba, me paraba, transpiraba. Tenía vergüenza de que ella me había escuchado el peo. ¿No? Hay mucha gente que me ha llamado cuenta y cuenta, porque el chat le cuente cuando se está haciendo el lindo, empieza a saltar y se le sale un peo ahí y hasta ahí nomás. Ay, se ve el enamorado, pues. Rudy, ¿de cuándo empiezan a hacer los dandy? ¿Ustedes de cuándo empiezan? ¿Jóvenes? ¿Eran niños o ya grandes hicieron dandy? Aprendimos a hacer dandy nosotros con el chico William. Ya. Con el Jorge William. ¿Te acordáis de este niño que hacía, el que canta, hacía trapecio giro? A donde. El que canta mexicano que está en no, Valparaíso, ¿cierto? ¿El mismo? ¿El Jorge William? ¿Perdón? El que canta mexicano. El que, chico William, el chico, claro. Que era que murió en una casa de locos, dicen. Ah, ya, no, ya, no. Yo pensé que era el Jorge William. Trabajaba con los Gazawi. Con ya. Los Gazawi. Él trabajaba, este cabro. Y ese cabro lo enseñó a hacer el número de Dante. Porque ellos usaban ese número ahí de los Gazawi. Los dandy. ¿Y ustedes tenían... y ahí nosotros empezamos con mi hermano a hacer algo, que la máquina, y así, el salto de espalda, el salto de estafa. La patita en el poto. La patita en el poto. Esa era, no fallaba esa no fallaba. Esa no fallaba. No. Contaba harto esa. Oye, y así empezamos con esto más o menos como a los 15 años. Claro. Como los 15 años más o menos. Estábamos hablando recién del de trampolín, po, y después de tú se lo heredaste a tu sobrino, el Che, po. El Che también, ¿te acuerdas de que hizo trampolín harto tiempo también el Che? ¿Tú le enseñaste al Che o aprendió sí, solo? Sí, sí. ¿Ah? Sí, hizo harto trampolín el Che. Y la pero verdad, no fue tan bueno como yo, sí. Ah, no, pues eso está claro. Estamos sin casi morrear también. No, no, sí. Ahora, mira, aquí... Me está escuchando de nuevo, ¿no? Te está viendo, así que hay que hablarla firme porque te están viendo. Mira, dice... Me vas a agarrar a mí. Claro, dice aquí Yolanda Miranda, no, saludos para todos ustedes, les mando muchas bendiciones. Jorge Tello Ormazábal, qué lindo recuerdo cuando eran la atracción en las Águilas Humanas, en el Trepe, después el Kiko y el Chavo. Más aún cuando era niño te veía en el Circo Celín, en tu número de trampolín. Qué lindos recuerdos, no me olvido. Dice ya. Mira ahí qué estamos, mira. Ahí está. Viejito. Ahí está para toda la generación. Ahí están los hermanos Sangüesa en uno de sus grandes aciertos que tuvieron. Unos grandes aciertos. Me acuerdo la gente, en la época de oro de la Águila Humana, usted era la gran el Kiko era el Rudy y el Chao era el Charle, así.
Lindo recuerdo, viejito, lindo recuerdo. No, y había un muchacho que era el baterista de los Carabujos. Cuidado, no hacían repetir. Sí, pues de pie la gente los pedía. Eso que lo sepan las nuevas generaciones, que estamos hablando con una de las grandes atracciones que tuvo el Circo Las Águilas Humanas en su época de oro, cuando no en la época de después del ocaso, sino que en la época de oro. Y había un muchacho que era el baterista de los Caramujos, que él hablaba como el Kiko, y le grababa la propaganda, y le hablaba al Kiko, los invito al Circo Las Águilas, y la gente, o sea, la gente iba, era el Kiko, el Chavo. Entonces se encontraba con usted haciendo la acrobacia, todo, o sea que la gente ya iba preparada, era el Chivo, al Kiko y al Chavo, y ustedes salían con ese tremendo número que les gustaba tanto, o sea, eran grito y plata en esos tiempos, o sea, yo, que sepa la juventud de lo que estamos hablando. Ese, ahí está, hermoso recuerdo. Mira, aquí tengo un mensaje del Alexander, dice, está sobrecalentado, dice el teléfono, hijo, dice, la de carga, dice. Alexander Cárcel dice, en nuestros inicios como artistas con mis hermanos, éramos los hermanos Sangüesa ciclistas, en honor a mi abuelita, a mi abuelita Meche, dice, en honor a mi abuelita Meche, la hermana de mis tíos Rudy y Charles, dice. Fantástico circo, dice, mi tío Charles y mi tío Rudy han entregado mucho al circo chileno. Me alegro verlos juntos, saludos de la Llané Chica. Faltó mi tía Mechita y mi abuela Bernarda, todos Sangüesa. ¿Qué te parece? Le hace falta ahí al lado. Qué lindo, lindo, lindo. Claro, dice ahí, faltó. Están echando de menos al lado de ustedes a la señora Bernarda y a la señora Mechita, pues están echando de menos, dice, para que estén todos juntos. Pablo Bustamante dice, saludos al Rudy y al Charles, muchas anécdotas, dice, muchas anécdotas juntos. Y así sigue llegando, y sigue llegando mucha gente con tremendo tremendos recuerdos, o sea, es para emocionarse. La verdad que se cerraron dos aplicaciones. Estamos con la Leona TV haciendo hermosos recuerdos de los hermanos Sangüesa, el Rudy y el Charles. Está llegando mucha gente que está manifestándose, y la verdad que nos sorprende, llega gente del extranjero también diciéndonos muchas cosas, así que un saludo cariñoso para toda la gente que está conectada a esta hora en la Leona TV a través del mundo. Ya vamos de nuevo con ellos. Así que estamos haciendo el contacto con ellos nuevamente, y aquí estamos en la... Y no me van a creer que ya 1928 personas alcanzadas por la Leona TV, y estamos recién, 1928, a pesar de que en el fantástico circo, dice que casi hace llorar al Charla, dice, un saludo grande a mis tíos que tanto han entregado al circo chileno, dice. Un abrazo de la Llanés Chica, la Pequita. Dice el fantástico circo, dice, mi tío Charles y mi tío Rudy han entregado mucho al circo chileno. Me alegra verlos juntos. Dice mi tío Charles, se ríe Emilio, dice, felicidades para la nueva casa del circo y Emarchis, abrazo, que viva el circo chileno. Johnny Ali, te manda saludos del Ecuador. Eladio José, tuve la fortuna de estar presente ese día cuando estuvo la señora Lolo en la Leona TV. Juan Manuel Concha, vamos a ver a los hermanos Sangüesa, todos a ver la Leona. Hay mucha gente que está conectada, mucha gente que está conectada, y ahí se desconectaron, pero vamos a seguir llamando para reanudar el enlace que tenemos con los muchachos a través de la Leona TV. Aquí tenemos, estamos en vivo y en directo transmitiendo para la Leona TV y desde la histórica ciudad de Isla de Maipo, allá donde están los grandes personajes del circo chileno. Y ahí estamos conectados nuevamente. Sí, pero hace difícil que no me conteste la cuna. Saludos para usted, don Gastón Maluenda. Soy Benjan, el nieto del Pretty Norma. Ah, un saludo cariñoso para el Pretty Norma, el Norman Houston, el luchador que vive también acá en San Bernardo.
Aquí dice Orozman Vergara, saludo al amigo Rudy. El Che Cáceres me ha contado muchas historias de él, un personaje de la vida circense. Saludos de Valeria Sangüesa para mi padre y tío, dice Carlonga. Dice, fantástico circo, dice, gracias don Gastón por la entrevista, me emociona mucho verlo. Bueno, la verdad que nosotros tenemos que, para hablar, hay tanta anécdota. Yo recuerdo haber conocido a ese gran hombre de circo que se llamó José Sangüesa, que estuvo mucho tiempo a cargo del circo Broadway, primero a la Alegría, como dicen los muchachos, y después el circo Broadway. Y don José Sangüesa le gustaba que le dijeran bomba, no bombita, bomba, para no tener relaciones con, para no tener relaciones con el otro bombita que había. Pero era muy simpático, porque recitaba la poesía el Tony, pero tanto andar por los campos, tanto uno no se da ni cuenta y se pegue ese sonsonete de nuestro campesino. Entonces, la primera vez que yo lo vi en el circo de don Carlos Salazar, de don Carlito Andrés, el circo Ritmo, donde estaban ellos, y recitaba la poesía del Tony, decía, es el Tony en esta vida, a quien Dios destinó a sufrir, pues tiene que hacer reír. Entonces, cuando uno lo ve la primera vez, lo escucha, algo no funciona, algo no está cerca. Pero después sigue dándose vuelta, la segunda función, claro, es el sonsonete que le toma a la gente que anda en el campo, al escuchar hablar, se le toma. Y don José tenía ese sonsonete. Es el Tony en esta vida, no era vida, vidare. Así que un recuerdo grande al cielo para este gran hombre con que fue don José Sangüesa. Me recuerdo que en una oportunidad los vi en Temuco, a la entrada de Temuco, en un local que está en la ladera de un cerro, donde estaba en una sociedad, me parece que estaba la familia Cáceres en pleno, con mi tío Humberto, en sociedad, con el Bronwa, y pararon una carpa inmensa de 6 mástiles, 8 parece, y lleno de camarines, se veía un tremendo circo. Quiero hacer un homenaje muy especial a la gran familia Cáceres Sangüesa, que han sido importantes para el desarrollo del circo chileno. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Leona TV, y tenemos un Samuel Vidal, mire, saludo don Gastón desde Salinas, Ecuador. Un saludo cariñoso para la coincidencia. No sé si Samuel será familia de los Sangüesa, porque don Vidal, Manuel Vidal, fue el Tony Sonrisal aquí en Chile, era casado con una de estas muchachas. Juan Manuel Concha dice, con don Rudy trabajamos en su circo. Con don Charlie trabajamos de payaso, chunchulín y corbata. Era muy genial. Saluda a los dos, de Cristina Vidal y del corbata, desde Mandinga, Milipilla. Eladio José dice, ambos un orgullo de nuestro circo, grandes artistas pertenecientes a una gran familia de circo, del circo chileno. Pues la verdad que hemos perdido el contacto, la señal con Isla de Maipo, y cuando estábamos en lo mejor de la entrevista. Yo creo que Arnaldo está haciendo todo lo humanamente posible. No, sí, ahí agarramos. Ahí estamos agarrando, parece que estamos agarrando. ¿Ah? Cuando parece que se nos habían ido, ahí está el Caco haciendo maravilla, y yo, alarga Juaco, toca Juaco. Tengo que decirle. Charlie, trabajamos de payaso, y corbata. Era muy genial. Saludos a los dos, de Cristina Vidal y del corbata, desde Mandinga, Melipilla. Eladio José dice, ambos un orgullo de nuestro circo, grandes artistas pertenecientes a una gran familia del circo chileno. Pues la verdad, ahí está que hemos perdido el contacto, la señal. Lo habíamos perdido, pero lo agarramos otra vez. Se había ido la señal. Tuve que alargar, así como cuando alargaban, toca Juaco, que vienen dos más, así mismo tuve que alargar para que no se notara mucho. Y me daría mucha alegría encontrarlo nuevamente. ¿Me escuchan? ¿Ah? ¿Me escuchan bien? Ya, bueno, aquí yo tuve que empezar a dar la historia, hasta conversar, hasta hablar de la poesía del Tony que recitaba don José. ¿Ah? Y me sigue llegando muchos mensajes. Me dice Gastón, dile al Charle que saludo le manda la Dori Cueva.
¿Quién es la Dori Cueva? ¿Quién es la Dori Cueva? Y ahí me dice, wey, es lo que está saliendo aquí. Oye, era la novia de él, el del Lucho. Ya, y ya, y te está pasando el pase a ti, ¿no es cierto? ¿Así? Se está sacando. Exactamente. Dice, orgulloso, dice Jorge Tello Almazábal, orgulloso, trabajé con el Tony Novita, padre de los Sangüesa, dice. Novita, ¿quién es la Novita? O se equivocó mi compadre, ¿ah? Fantástico circo, dice, mi bisabuelo José era mano abierta. Quien lo visitara, se sentaba en su mesa a comer. Él y mi abuelita Emilia era muy cariñoso, demostraba mucho su cariño con la buena mesa, dice. Carlonga, Cristian se ríe y dice, qué bueno que volvieron, pues si ya se habían perdido, ¿viste? Dice el Pablo Bustamante que se cambien al puesto de más atrás con el colgado, con el colguete, dice. El Pablo dice que por eso se cortó, porque le falló el colguete, que se cuelguen del poste más allá, dice. El Pablo Bustamante. Oye, ustedes tienen una anécdota muy buena, esa anécdota que conversamos en alguna oportunidad, cuando el papá de los Valencia se tiraba, y cómo se tiraba, y tenía un grito, salía cuando salía a tirarse, y a ustedes les gustaba imitarlo después de tras bambalinas. ¿Cómo esa historia es buena? ¿Te acuerdas bien o no? ¡Ah, Cuida tu vida, Lupe! ¡Ese Cuida tu vida, Lupe! Pues esa por Rudy. Esa historia, son historias que no se pueden perder del circo chileno, ¿viste? Como el peo del Charlie. No, el peo del Charlie no se puede perder. El que me dejaron colgando. Claro. Me enredaron el cojute. ¿Cómo fue? Y con la cuerda que sobraba. Ya, no, pero contémosla al principio. ¿Por qué Cuida tu vida, Lupe? ¿De dónde sale eso? Mira, pusimos una cuerda. No, pero ¿a dónde sale la historia? De unos árboles. Rudy, ¿a dónde sale la historia? Cuida tu vida, Lupe. ¿Quién es el que parte con eso? ¿Quién hacía eso? Lupe Valencia. Lupe Valencia, ya. ¿Cómo era? Ya, por ahí vamos. Ya, él después se tiraba haciendo la flecha humana desde arriba del palo mastro, de arriba. Y el viejito que tocaba el bombo lo anunciaba. ¡Cuida tu vida, Lupe! Cualquier descuido puede causarte la muerte. ¡Ahora, Valencia! Y se tiraba el viejito por la flecha humana. Ya. Entonces, nosotros nos gustaba eso. Pues. Claro. Y había un sanse grande donde había un canal y amarramos un cordel en el sauce y los tirábamos así con el cordel, columpiándolo así, ¿no? Ya. No, para allá. Para allá, para acá, sí. Ya, y antes de tirarlo de allá, uno, el que estaba abajo, porque se tiraba primero el Rudy y después me tiraba yo. Y entonces este me anunciaba a mí, ¡cuida tu vida, Lupe! Cualquier descuido puede causarte la muerte. Y ¡bum! Se tiraba el Rudy. Ya. Después me subía yo y este me anunciaba. Entonces, este se llevó mucho por donde yo pasaba con la cuerda. Entonces, este me anuncia: ¡cuida tu vida, Lupe! Cualquier descuido puede causarte la muerte. Y me tiro yo y el cordel lo pasa a llevar a este del cogote y lo arracho allá, y lo arracho allá, y lo arracho allá. Casi lo ahorqué, pongo. Hasta que no sé quién vino, lo pescó ahí, yo todo colorado. Esa fue la historia. Qué buena, mira, aquí dice, oye, siguen llegando, mucha gente quiere conversar con ustedes, ¿eh? Dice Juan Antonio Farías, dice, saludo para los tíos Charlie y Rudy, cariño de parte de la familia Faría Cáceres, en especial de su sobrina Nalí. Yo feliz de haber trabajado con ambos y hacerle maestro de pista al gran Chunchulín, dice, ¿ah? Al gran Chunchulín. Benjamín Geustoli dice, saludos para ellos. Obviamente nunca pude ver algún espectáculo. Ahí está Chunchulín. Claro. Ahí está Chunchulín. Vean a Chunchulín, ponelo más allá. Ahí está Chunchulín, para los que no lo conocen, ahí está Chunchulín.
Tiene todos los recuerdos el Charlie Rudy. Ahí está, ahí está. Chunchulín. ¿Cómo está Chunchulín? Ahí está. Dice, Benjamín dice, obviamente nunca pude ver algún espectáculo de ellos, pero los buscaré en YouTube, además que hay algún video de ellos. Emilio Gajardo, grandes personas como artistas, amigos y respetuosos toda la familia Sangüesa. Lalo Parra, el Gordo Parra, dice, cariños para Rudy y para Charlie. Bueno, para la pelota. Con el Frankfurt ganábamos a la selección de María Elena, que eran campeones nacionales. Ganamos 1-0. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo fue eso? Le ganaron a la selección de María Elena, dice, con un gol del Politano. ¿Quién tenía más callo que Leo? Le pegó con un callo y hizo el gol, ¿no? Sí. Dice Krishna Vidal, que cuenten la historia del malambo argentino que hacían de niño junto a la abuelita Emilia y el abuelo José. Saludos llenos de bendiciones para el tío Charles y el tío Rudy. ¿Cómo es esa historia cuando hacían malambo? Que dice, mira. O sea, eso lo hacíamos yo y mi hermano. ¿Ya? Salíamos con los bombos primero. Ya. ¡Ah! ¿Qué hacían mi papá? Claro, o sea, aquí tenéis consuelo. Con claro. Era muy bueno eso, oye. Sí. Muy bueno, sí, le gustaba mucho a la gente ese número. ¿Cómo era? Pero no era un malambo. Ya. Era el pericón argentino. Ya. El pericón argentino. Y ahí salía mi mamita y hacía los chistes con mi papá. Pero era muy bueno lo que hacían. O sea, bailaban mucho. Bailaban y hacían chistes también, así. ¿Cómo? ¿Hacían como una rutina? Claro, pero eran pantomimas también que hacían, muy buenas las pantomimas que se hacían. ¿Usted hacían pantomimas en el circo? ¿Quién es el que lleva la batuta, las pantomimas ahí? ¿Quién lo organizaba? ¿Don José o ustedes? También mi papá, pues. Mi papá que hacían el Doctor de los Rayos X. El Doctor de los Rayos X, que hacía el baile máscara. El fartecillo, la estatua blanca. Tararán, 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 tararán. Y ahí es el paloteo, ¿no? ¿Es el paloteo? Era la estatua. ¿Ya? Enamoraba. ¿Cómo te lo explico? La estatua blanca era que los trabajadores le trabajaban a la abuelita y al Pepe, ya, al payaso. Y ahí se enamoraba el trabajador de la hija del doña Casa. Y lo pillaban besándose con la niña y lo echaban. Entonces después el gallo se iba y después volvía y se robaba a la niña. Pero los disfrazaban en una mesa como una estatua viviente, y le ponían una chicharra y la hacían, y le funcionaba con la chicharra y se paraba la estatua para arriba. Pero eso lo hacía el gallo para estar junto con la novia, que lo habían corrido. No sé si me entendí. Sí, es que histórico, lo que estás hablando tú, histórico. ¿Cuánta juventud no tiene idea de esas pantomimas? Y son buenas, yo estoy entusiasmadísimo con el relato, porque mira, tú estás en un minuto, tú dijiste pantomimas que nosotros recordamos, el Timoleón, el Pepe Afuera, incluso el Baile Máscara, porque ahí tomaban parte todos los cabros chicos para salir a vender los diarios. Eso me acuerdo yo, pero esa que me estás hablando tú, imagínate. También nosotros salíamos los diarios. También. ¿Quién no salió? Los chicos también. El que no salió a vender diario no sabe lo que es una pantomima. Oye, claro. Dice, la Cristina Vidal, la Cristina Lachubi Córdoba dice, recién llego, qué lindos mis tíos. Todo mi cariño y respeto para la mejor dupla en los Dandies. Tremendos artistas, muy profesionales, con mucho ángel en la pista y mejores personas. Lachubi les manda, mira, todas las flores se las tira a ustedes. ¿Ah?
Nelson Montesino. Muchas gracias. Ya, ahí se, ese aplauso para ti. Oye, Nelson Montesino, mira, dice, muchos saludos. Lo está viendo el Nelson. Ahí, saludos, chiquillos. Todos estos mensajes los están viendo, por eso le mandan mensajes, así que aprovechen si decirle lo que quieran. Aquí el Nelson dice, muchos saludos a mis amigos de siempre, recuerdos de las águilas humanas que estuvimos juntos. El Nelson les manda muchos cariños. ¿Ah? Y aquí. Gracias, Nelson. Para Puerto Montt ese saludo, para Puerto Montt. Ya lo vamos a tener a Nelson para que nos cuente su historia cuando fue mexicano, cuando fue chileno, cuando fue el guaso mexicano. Cuando vimos ahí. Saludo especialmente para Puerto Montt, para mi querido Nelson. Oye, mira quién manda saludo para Juanita Lillo. Juanita Lillo dice, mucho saludo para los hermanos Sangüesa, Charlie y Rudy, un abrazo fuerte a la distancia, muchas bendiciones. Me encantaban sus números, muy buenos artistas. ¿Qué te parece? Esto lo dice la Juanita Lillo. Rudy, tú hiciste esta. La Juana Lillo, ¿verdad? Mira, hiciste. Vamos por parte. Ustedes hicieron de todo. Hicieron de los números que había que hacer como circo chico, circo familiar, tenían que hacer de todo. ¿Te faltó algo que hacer a ti, Rudy? ¿Algo que te haya quedado inconcluso? ¿Algo que faltó que hacer? ¿Qué le faltó hacer a Rudy Sangüesa que tú digas, chucha, me faltó hacer esto en el circo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eso? No. Yo al menos no. ¡Ah! ¡El baúl! Ya. ¡El baúl y tiro! ¡El baúl! Yo lo hice para la Juana. Ya. El baúl con de mi señora. El baúl de Maquilón. Ahí hicimos el baúl. Ya. ¡Ese mismo! Pero no se te quedó dormida la Juanita, y Rudy. Lo trabajamos en los colegios también. No se te quedó dormida la Juanita. Que también lo trabajamos. Rudy, no se te quedó dormida en el cajón la Juanita. Carmiña, estás ahí. ¿No te le quedó dormida? No. Sabí que hice Dandy con la Juana también yo. También. Y también en los colegios. Ya. Con mi señora. Hice Dandy. Y salía yo de Kiko. Yeah. Porque tenía la ropa del Kiko y mi hermano no fue para el norte conmigo. Y eso lo hicimos nosotros allá en Potrerillo, en El Salvador, en los colegios. Trabajé una vez. ¿Y de qué salía la Juanita? Fíjate tú. ¿Ella de qué salía? Ella, de la Cilindrina. Claro, y sabéis que terminábamos tocando los instrumentos con los platillos en medio de las piernas y ella tocando el trombón y yo la trompeta, pero así soplando nomás. Y sabéis que los niños los felicitaban. No veían eso para allá, pues. Claro. Entonces, fue espectacular lo que hicimos. Claro. Y trajimos cualquier plata, compadre. Que nos fue bien. Oye, el Pablo Bustamante le dice, el Charlie que cuente cuando hacían las pulsadas y la gente les tiraba monedas a la pista y se tiraban a recoger las monedas. ¿Cómo es eso, Charlie? Charlie, ¿escuchaste, Charlie, o no? ¿Escuchaste lo que te están diciendo? ¿Eh? Sí, pero no me gustó mucho. No, pues. Dice. Son lindos recuerdos. Son lindos recuerdos. Del fantástico circo, dice. Es que es cómico y pantomimas antiguo, especial de la familia Sangüesa, era la estatua, dice, ¿ya? Y la Chubi dice. En las escuelitas lindas hacían el baúl, dice. Carlonga Cristian dice que mi abuelo cuente de las chalupas gigantes que usaba para caminar en punta de pie. ¿Cómo era eso, Charlie? Te dice tu nieto, mira. Era don Emilio Azuazo que hacía eso. Sí, pues sí, hacía don Emilio, él pues. Me acuerdo. Yo traté de copiarlo. Ya, y... Te escondió, Charlie. Chale, está escondido ese tema. Para acá, Chale, está ahí fuera de la cámara. Cércate un poquito más. Eso. Sí, pues no te se me salgáis de la cámara. Oye, ¿cómo era ahí? ¿Tú lo hiciste después? ¿Le copiaste la chalupa?
Claro, pero nunca le di, costaba. Porque aquí me está contando. No pude darle. Aquí tu nieto me dice que cuente cuando hacía la chalupa, vos, que tenía alguna talla, te caíste alguna vez, porque ¿cómo te está contando aquí? Pues te están sacando. Sí, pues me caí varias veces, no me resultó, no. Con Emilio Soso lo hacía muy bien. Sí, pues sí, él lo hacía muy bien. Oye, el Pablo Bustamante dice, el Rudy me enseñó a hacer el 13. Mi maestro fui un gran alumno y un gran artista, dice. Te agradece mucho el Pablo Bustamante, Rudy, porque le enseñaste a trabajar. Muchas gracias por lo bien que buenos recuerdos. Juan Alberto Cabrera dice, va a faltar programa, dice, para esta entrevista, está muy entretenida. Saluda a don Charlie y a mi querido don Rudy, que los quiero mucho, dice Juanito Cabrera Chico, dice, ¿ah? Ya, y el Potoloco Chico. No, y acá dice Pablo Bustamante, dice el 13, el 3, pero le metió mal el dedo ahí al celular, pues. No era el 13, ni del Rudy me enseñó a hacer el 13. ¿Qué voy a hacer el 13? Dije yo. Y era el 3, pues, el 3, ese que tú le enseñaste a hacer. Juan Manuel Concha Corbatita dice, Cristina Vidal, muchos saludos con cariño a mis tíos Charlie y tío Rudy, dice, ¿sí? Gracias. Así que, oye, todo el mundo le manda muchos saludos y tengo lleno de saludos para acá. Charlie, ¿a ti qué te faltó hacer en el circo? ¿Qué te faltó hacer? ¿A mí? ¿A ti qué te faltó hacer? ¿Qué me faltó hacer? Que yo recuerde, no porque las barras. Sí. Las barras, que había ahí, barra. Hasta la puerta gigante. Salía harto tiempo las barras. Y hacía la gigantesca, inmortal adelante. Ya. Inmortal atrás. ¿Tuviste algún sueño que nunca realizaste? ¿Algún sueño que quisiste y no pudiste? Mira, y después llegó el que hacía barras también, el Putún. Ya, sí. El gitano. Sí, perfecto. ¿Te acordáis de eso? Perfecto, se anduvo conmigo. ¿Te acordáis? Se anduvo conmigo en el circo, anduvo mucho tiempo conmigo. El Putún. Ya. Y no era nada muy bueno para la barra. Po. Ya estáis pelando. Entonces yo salí. Está pelando porque está fallecido. El... está pelando al muerto, no respeta ni al muerto, Rudy, el Charlie. Oye, y salí yo a hacer, a torearle la barra al Putum. Ya. Yeah. Y Manuel Vidal. Ya. Yeah. Manuel Vidal también le pegaba la barra. Ya. Yeah. Ya, yo me subí, ya, y la gigantesca al tiro, yo. Le mataste el punto al tiro. Se acabó. El Putum empezó a chupárselo. Y Manuel también. Empezó él haciendo su remolinete y después, cuando lo dimos cuenta, se había arrancado para adentro el Putún. O sea, cuando lo vimos solo ahí, lo pusimos para adentro de ahí, nosotros. Mira, yo tengo un recuerdo con Agustín en el Perú, y llegamos a un circo del señor Farfán peruano, y tenía su número estelar, era el trampolín, po. Y mi hermano ensayó mucho tiempo trampolín, estuvimos a punto de hacerlo y era muy bueno Agustín para el trampolín, pero nunca lo hizo profesionalmente. Afuera ensayando era muy bueno, y este señor tenía el trampolín, yeah. Y va para donde nosotros, hay alguno que sepa alguna cosita, ¿qué es esto? Trampolín, yo, dijo mi hermano, saltó primero simple nomás, y después vino mi hermano y habían como 5 libreas, pescó a los 5 libreas y los puso ahí y los saltó y se acabó. El señor lo más que hacía era saltar 2, 3 libreas, era lo máximo, pues. ¿Qué te parece, Charle y Rudy, la evolución que ha tenido el circo chileno actualmente y los artistas mismos que están saliendo, artistas tan buenos y que los circos están tan bonitos? ¿Soñaron ustedes algún día que el circo chileno iba a alcanzar esas instancias que tiene hoy, que tú ves carpas extranjeras, estén, que todos tienen sus bonitos camiones, todos andan trayendo camionetas, cuando costaba tanto, los que oíamos, ¿te acuerdas? Los camarines, todo, y ahora andan peleando, ¿cuál tiene más isla? Isla y los casillas, todo eso. ¿Cómo lo ven ustedes ese progreso del circo
Rudy, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo lindo, hermoso, mucha que la superación como cambió tanto, tanto, pero sí, antes, imagínate, nosotros empezamos a cambiarnos en burros, po. Imagínate ahora. Se cambiaba uno en burro de un local a otro. ¿Y cómo lo hacían los burros? ¿Cuántos burros? Se amarraban las tablas. Amarraban las tablas de la galería. La galería, por los lados. Y los bultos de carpa en el lomo del burro. Pero varios burros, po. ¿Y a cuántos? Porque en esos años había pocos vehículos. ¿Y a cuántos kilómetros era el cambio? ¿Cuántos kilómetros de distancia en burro? Eran cortos, no eran muy, muy largos. Pero había partes largas que hasta se alojaban, claro, en los cerros. Se alojaban en un cerro una vez, sí. Así se los cambiábamos, con el burro. Oye, así que figúrate ahora, con todo eso que hay ahora, espectacular lo que han hecho. Lindo, hermoso. Hay una buena evolución del circo, ¿no es cierto? Y hay una competencia, y hay una competencia sana, porque imagínate, nosotros hemos sacado cuenta, lo máximo que tiraban los trapecistas de la época, cuando éramos cabros, era el doble, el que tiraba triple era el mejor trapecista del mundo. Y ahora tú vas al circo y todos tiran triple, que hay 15, 20 niños que tiran triple y ya están entrando a tirar cuatro. Imagínate, Gastoncito, mi nieto, viene llegando tirando cuatro vueltas, como aquí. Entonces, es maravilloso lo que está sucediendo en el circo chileno. O sea, no solamente estamos cambiando el circo en infraestructura, sino que también los niños se están tratando de superar, y eso le hace bien al circo. Claro, sí. Claro. Aquí dice Carlonga, dice que mi abuelo cuente la historia del palo encebado en un pueblito cuando por ser de circo no lo dejaban participar. ¿Cómo fue eso ahí? ¿Fuiste a participar en el palo encebado? Sí, sí. En Chiguayante. Chiguayante, claro. Concepción. El circo se instaló a un ladito de la cancha de fútbol. Ya. Y justo por un 18. Y yo dije, mira, un palo encebado, dije yo. Y empecé a mirar inmenso, pero alto, largo el palo, po. Y arriba tantas cosas que tenían amarradas arriba. Los premios. Y tú trataban de subirse, porque los cabros ahí abajo, el palo, y trataban de subirse y se resbalaban por el palo cerrado. Y yo le dije, andaba el Miguel Cáceres, el Rudy y el Lenín. Entonces ellos se pusieron. Hicimos las tres alturas. Agarrado del palo. Y yo por detrás me subí, porque yo era hábil, bien ágil. Y me subí por detrás de ellos y empecé para arriba. Pa, 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 pa. Y ya iba por llegar, me faltarían unos 2 metros y me empecé a abandonarme, porque yo trataba las uñas, de enterrarlas en el palo, y descansaba un poco, y le echaba otra vez para arriba, pa, 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 hasta que tiré el brazo para arriba y me agarré con un dedo que había ahí, y ahí descansé, y ahí me subí un poquito, y me agarré y me subí arriba. Y lo primero que hice, pesqué una Coca-Cola que tenía Coca-Cola y la abrí y me la empecé a tomar arriba. Y ahí llegaron todos los del circo y había tanta gente, llegó gente, pero de todos lados. Y yo arriba, había un corte de género bonito porque era de España, Tomé, ¿no? Y que Tomé está al lado de Concepción. Sí, 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 sí. La fábrica de hacían paños Tomé. Agarré un corte grande que había y empecé a echar las cosas arriba y las amarré con el cordel que había arriba. Y se lo empecé a tirar para abajo, porque la gente abajo estaba lleno y las micros pasaban y yo me arriba y yo le hacía con la Coca-Cola. Paraban las micros a mirar que yo me estaba subiendo. Mataste con los autos, todo. Fue un espectáculo, pero tremendo. Oye, Juan. Así que ya abajo el Rudy, el Miguel,
empezaron a recoger las cosas, porque si no, te la habrían robado. Igual la mujer me la habrían robado. Entonces, después trajeron a los bomberos y volvieron a poner cosas arriba. Pusieron las escaleras para arriba, los bomberos arriba, ya, y pusieron más. Y yo llegué todo inflado arriba, allá a participar, haciendo mal bonito. Mira, trajeron más cosas, le decía yo a los gallos que estaban. Oye, cabrón, ven para acá, man. ¿Vos soy el del circo? Sí, yo soy el circo. ¿Tú fuiste el que te subiste para arriba para sacarla? Sí, yo fui. Ya, mira, vos soy del circo, andate para tu circo, y no, aquí no te podés subir a este palo, porque este palo es para la gente del pueblo aquí, de aquí de la población. Así que, córrete de aquí. Ya, me fui para allá porque yo le conté a mi papá, pues. Ya. Papá me dijo, sí, no vaya nada para allá. Que nadie fue capaz de subirse por la cuestión, porque hubo un espectáculo, nada, ni una cosa, pues, no como el espectáculo que presenté yo, pues. Sí, era más. Y el, ¿cuánto se llama el pastor que tocaba la guitarra? El que hacía de anunciada. El caballo, ¿cuánto es? El guaso caballo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo del guaso caballo, sí. Mira, los nombres que están saliendo aquí, ¿eh? Nombres que históricos, que la gente olvida. El guaso caballo, claro. Mira, acá tengo varios. Aquí Manuel Concha dice, don Charlie tenía la chalupa de madera, por eso se paraba en las puntas. Dice. El Emilio dice, nadie hacía pensar que en el circo había muchas historias que contar, dijo Carlos Pinto. Benjamín dice, ¿cuánto me hubiera gustado existir en ese entonces y poder ir a esos espectáculos? Todo lo que cuentan me hace sentir una imagen mental y me las imagino cómo habrán sido. Qué suerte los que nacieron en esos años. Me gusta mucho esta entrevista. Saludos para ellos desde San Bernardo. Hoy traté de hablar con mi abuelo, recordé el apellido Maluenda, lo único que dijo, y después se le fue toda la onda, dice. Juan Pablo Concha, don Charlie, cuente cuando hacía barra con mi suegro Manuel Vidal, la talla. Ahí se la contó recién, pues esa es, ¿no es cierto? La talla de la barra, ¿eh? ¿O tenía no, es otra. Otra, cuenta, hay vamos, otra aprovechemos, más. Aprovechemos, ¿eh? ¿Cuál es esa? Ahí estábamos solteros todos, yeah. Manuel Vidal, soltero, Rudy, soltero, yo, todos solteros, Miguel Cáceres, todo. Y las chiquillas, hicimos la matiné ahí con las chiquillas, conversábamos todo, del pueblo, como éramos bien picafrontos. Sí, entonces, y habían unos columpios cerca del circo. Y nos fuimos a columpiar con las chiquillas, pues, ay, pero un montón de chiquillas, cuántas pues, niñas. Y conversábamos, y nosotros los lucíamos en la barra, pues. Ah, fíjense. Y Manuel Vidal se sube a la barra, yo me tomé la de la barra, y la barra era muy gruesa. Entonces yo me escapaba, ¿eh? No me podía firmar bien, porque era muy gruesa la barra. Entonces dije, no pasa nada conmigo. Y me fui a subir al refalín. Cuando estoy en arriba en el refalín, Manuel Vidal lo veo que se sube a la barra. Cachetoneándose también con la chiquilla ahí, pues conversando. Y se subió a la barra y yo lo miraba de arriba. Y al final me subí así por la espalda para sentarse en la barra. Se tomó así, pasó los pies y se fue a sentar y se va de espalda y cae de cabeza abajo. Y se cayó así y empezó a fin. Y no se podía parar. Pues. Y yo cuando vi eso, a mí me dio tanta vergüenza con la chiquilla que yo ni me bajé a pararlo, a mirarlo. ¿Qué te pasó? Manuel Vidal, una cosa así. Y él no se podía parar, pues así que aturdido. Y échenme agua en la cabeza, decía, échenme agua en la cabeza. Ya vamos al circo. Y lo fuimos al circo. Y ahí dice, échenme agua. Esa fue la historia. Dice. Se recuperó, sí.
Oye, dice acá, mira, aquí tengo un saludo muy especial para ustedes de mi prima, la Rosana Margarita Cárdenas. ¿Ah? Dice, qué grandes artistas compartí con ellos en el circo italiano Tiani de la empresa Venturino. Fue uno de los mejores números que el público aplaudía de pie. Qué lindo verlos, mis saludos para ellos. A Margarita, ¿qué te parece? Mi prima Muchas Rosana. Gracias, Rosana. Gracias. La Rosana. Yo, sí, quiero, lindo eso. Yo quiero felicitarlo porque en el fondo recordar es vivir. ¿Ah? Y hay que recordarse siempre porque es vivir, volver a revivir todo. La gente que está aquí está entusiasmada con todas las cosas que estamos conversando. En la historia yo sé, yo he vivido muy cerca de ustedes, hemos tenido un vínculo y sé más o menos los momentos malos, las malas que le ha tocado pasar a ustedes y también he sabido las buenas que le ha tocado pasar. Independiente, ¿el accidente fue lo más, el momento más triste de tu vida, tú, Rudy? ¿Tu accidente? Sí, eso fue lo más grande. ¿Eso es lo más grande? ¿Y después de ahí otra cosa? Eso fue lo más grande. Eso es lo más grande. Ah, no, no, no. Lo más grande lo pasó mi hermano, Charlie. Sí, pero estamos en tu vida. Ahora vamos a ir a Charlie, vamos a ir a en la tuya. El problema, el momento más triste tuyo, eso estamos hablando. ¿Ah? Ya, eso fue. Ese fue. Eso, cuando yo me caí del gimnasio. Pero, que me salió un arriendo de una cara. ¿Por qué fue el accidente, Rudy? A ver, ¿cómo fue? Porque tú eras experto en subirte, eras experto en bajarte de niño, tenías mucha agilidad, mucho talento. ¿Y cómo se ocurre el accidente? ¿Tú te recuerdas bien cómo? Mira, el accidente me pasó a mí porque fui porfiado. A mí mi cuñado Manolo me dijo, ¿para qué va a poner la carpa para allá? Póngala aquí nomás y aquí le enrollamos. Y yo le dije, no, pues, hay que ponerla bonita, cosa que se vea bien. No, 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 pongámosla de acá, como te digo yo. Y empecé yo a llevar la carpa por arriba del techo del gimnasio. Estaba en construcción. Eran planchas de pizarreño. Y yo voy así, estirando la carpa por encima del techo para que se viera bonita. Entonces se me quebró una plancha de pizarreño y al caerme yo me pegué en la cabeza en la misma plancha de pizarreño que yo había pisado y la había quebrado. Y ahí yo caí aturdido. Iba yo aturdido para abajo. Cuando me desperté, yo ya no podía pararme. Tenía mis piernas malas. Mi cuerpo ya no reaccionaba. Y este fue lo más grande que me pasó. Pero ¿cuánto te demoraste tú en ver la triste realidad que se venía? ¿Cuándo tú te diste cuenta o asumiste? ¿Te costó mucho asumir el accidente, todo lo que venía? ¿O cuándo te diste cuenta de la verdadera situación de lo que pasaba? Cuando estaba en el hospital ya. ¿Te dijeron? La Juana buscó una parte donde me llevaran al traumatológico en Santiago. Y ahí ella buscó y le hizo empeño hasta que encontró una... Me sacó del Barro Luco, me llevaban primero, al Barro Luco. Y ahí no me atendían. Estaban de que esperara. Y ahí ella le hizo empeño y contrató una ambulancia por parte de ella. Y ahí me llevaron en la ambulancia para el traumatológico. Y ahí se hicieron cargo de mí, en el traumatológico. Ahí yo supe lo que me venía encima. Cuando yo estaba en el traumatológico. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque ahí a los hombres me dijeron. ¿Qué pensaste en ese momento tú que eras padre, familia, esposo, que la hacías toda, que hacías dandy, que hacías trapecio, que no te, nada te quedaba grande? ¿Ah? ¿Qué pensaste en ese momento de la vida, en ese momento? Yo en ese momento
varias veces pensé en eliminarme. Pero siempre al lado mío, mi señora. Por supuesto. Mi señora ahí, siempre conmigo. Le estoy tapando la cara. Y yo pensaba en el rugby. En el rugby. En el Arnaldo. Y todas esas cosas a ti ya uno. Tengo que lucharla. Yo sé que voy a salir arriba. Voy a vender todo lo que tengo, porque yo ya tenía la casa. Y ahí vine y ahí vendí todo y me compré ya el camión, me compré el circo bien. Y con la venta de esto yo compré dos leones, los Cáceres me ayudaron mucho con los leones. Y me compré el auto para hacer la propaganda. Rudy, un 0 kilómetros. Rudy, cuando tú tuviste ya lo que estás contando, el circo, el camión, el auto, los leones, y ya estabas trabajando, ¿cómo pensaste de este nuevo proyecto de vida? ¿Ibas a empezar otra vida ahora? ¿Ah? Con un impedimento físico, pero con ganas de vivir. Tenías tu familia a tu lado, tenías los materiales para trabajar. ¿Te aclimataste, te conformaste, dijiste, de aquí voy a trabajar igual? Claro, trabajé igual y hijo. más aún, con más empeño. ¿Por qué? Porque yo le dije a Diosito, yo lo voy a ayudar a llevar la cruz, yo voy a hacerle empeño. Y le hice empeño. Y de ahí después mi sobrino me ayudaron mucho. El Che, el Lucho. Ellos me ayudaron mucho. Y tu esposa. Tu esposa que siempre estuvo a tu lado ahí, pues hasta el día de hoy. Siempre ha estado ahí. Ella. Hácelo así. Mira, hagamos esto, hagamos este otro. Allá, listo. Vamos arriba. Y siempre, este empeño, este auge. Tantas cosas que me pasaban cuando yo salía la propaganda. La tremendo carro con los leones atrás y un auto. Y solo, Gastón, solo, ahí. Y daba vuelta con los leones y haciendo propaganda. Y me iba bien, Gastón. ¿Sabes qué? Me fue bien. Yo te agradezco esta entrevista, esta sinceridad, que yo creo que primera vez que la cuentas público, y yo te agradezco por entregarte a la Leona TV con este relato, que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones, que siempre hay alguien que te necesita, hay alguien que necesita de ti. En este momento, tu esposa, tus hijos, tus mismos sobrinos, y Dios el que dice cuando uno se tiene que ir. O sea, yo te admiro mucho, Rudy, porque has sido un gran hombre en ese aspecto. En los momentos más críticos, no bajaste los brazos, y todos te vimos haciendo propaganda, y te vimos así con el tremendo jaula atrás con los leones. Imagínate qué ejemplo de esfuerzo y de trabajo. La verdad. Te quiero felicitar por esa situación, y por eso que la saqué al aire y voy a sacar al Charle también, porque ustedes han sido ejemplo para las nuevas generaciones, cómo tiene que uno, ante la adversidad, salir adelante. El cirquero no se rinde, el cirquero levanta las manos y vamos, el espectáculo tiene que continuar. Tú ahora puedes disfrutar de esta historia, porque en un momento no la disfrutaste, tú lo dijiste que hiciste autoeliminarte en un momento y después saliste adelante, sacaste tu familia adelante. O sea, ahora ya son recuerdos de todo lo que pasó. Tuviste un antes y un después y nunca te achicaste con el después. Felicitaciones por eso, Rudy, y me alegro mucho que te hayas sincerizado con la Leona TV. Muchas gracias, Rudy, por eso. Muchas gracias. Gracias también a ti, Gastón. Y bueno, miro la cara del Charle y la verdad que
es emocionante después de habernos reído con el Fuerza Lupe y el otro, el peo que te le salió y todas esas cosas que simpática, pero teníamos que también tomar esa parte triste. Todos sabemos la historia cuando tu familia viaja y tiene el accidente y ustedes estaban en el Águila Humana, era el último día en Temuco, de Temuco, ¿de qué parte venían cuando pasó el accidente tan grave de tu familia, Charles? ¿Cómo fue ese asunto? ¿Se despidió tu señora, los niños? ¿Cómo fue? Claro, nosotros estábamos en Temuco, mis niñas salían ya del colegio y a ellas les gustaba el circo, así que querían irse. Al circo. Ya decidimos viajar. Hablé con ella, yo me dice, vamos a viajar esta noche, me dice, y para que tú nos esperes mañana allá en Concepción. Chao, miquita. Y ahí nos despedimos y chocó el bus, como tienen que hacer como las 5 de la mañana, ¿verdad? Me imagino yo, 5 de la mañana, una cosa así, o las 2 de la mañana, no sé, y fue el accidente. Murieron 33 personas, y Rudy me dice, Charlie, esto pasó así, ya. Me dijo, ya, vamos para allá, dijo, a verlos cómo están, qué pasó. Partimos, Rudy me subió a su vehículo y me llevó, nos fuimos para allá. A San Carlos. A San Carlos. Ahí estaban todos los finaditos. Y, oye, pero fíjate que el techo del bus era un rollo así, de lata. Pucha. No, es triste. Me llega fuerte a mí. ¿Y la niña que quedó, claro, tu hijita que quedó, estaba en el hospital en ese momento cuando ustedes llegaron? Claro. Estaba en el hospital. El hospital. Tenía toda su carita morada. ¿Qué sentiste en ese momento? Salí a llorar para afuera yo, claro. Porque me sentía ahogado en el hospital, ¿no? De ver a mi hija así, chica. Y estaba sentado así en un sitio, un asiento que había afuera en la calle, un asiento de cemento. Me senté ahí y lloraba, y de repente pasó un carabinero y me dice, mi amigo me dice, ¿qué le pasa? Señor, le dije yo, mi familia toda falleció, le dije, le conté. Mi amigo me dijo, encomiéndese a Dios y Dios lo va a proteger. Y yo de ahí le rogaba al Señor y supe salir adelante. Diosito me ayudó. Lograste superarte. Porque ese carabinero me dijo. Lograste superarte, lograste hacer tu vida. Sí. Exactamente. Y Dios fue tu gran aliado en ese momento. Prácticamente, es, ¿no es cierto? Me ayudó. Y mi hermano también, que me apoyó en todo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que siempre, mira qué increíble, cuando hay hermano así, pasa un accidente, algo tan grave como pasó, le pasa a uno y el otro queda para consolarlo. Pero aquí le pasa al Rudy, ¿sí?, ese accidente tan dramático que tuvo, y tú no te escapas, le pasa a tu familia, o sea. Como que la mala suerte les tocó a los dos hermanos juntos, porque son cosas graves que le pasaron y han seguido unidos, claro. Y ahí están unidos como hasta ahora, ya de viejo, y siguen y ahora contando historias y agradeciéndole a la vida, como la verdad que este es un testimonio de vida que le debe servir a mucha gente de circo que está mirando ahora el programa, y te prometo que yo mismo me emociono de conversar con ustedes y me pongo en el lugar, porque yo también soy padre, soy abuelo, ¿ah? Y yo también ando metido en todas las cosas, como le pasó al Rudy, y los hijos de uno están siempre arriesgando, entonces prácticamente estamos todos en las manos de Dios. No hay el de circo es un riesgo permanente la vida nuestra.
Así que yo creo que Gastón. sí. Gastón, ¿sabes lo que? Darle como un consejo a la juventud, de que junten dinero porque va a llegar una vejez. Nosotros la estamos viviendo, Gastón. Yo y mi hermano estamos viviendo de lo que nosotros trabajamos cuando éramos jóvenes y juntamos plata y la poníamos al banco, la poníamos al banco. Después salió la ley para el circense, para hacerte tu jubilación y dale, 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 trabajar, trabajar para eso. Fíjate que lo ha servido tanto, Gastón. Todo esto que nosotros estamos viviendo, la estamos pasando bien, Gastón, bien, pero súper bien, porque tenemos esa ayuda Tranquilidad. que la tranquilidad que te da la plata para vivir todo el mes y más encima te sobra. Fíjate Fantástico. que mi señora ahora tiene que operarse de una pierna. ¿Y sabéis cuánto salió eso en el traumatológico? 2.872.000 pesos. Y todo eso te lo dio la jubilación, Gastón. Juntándola, no malgastándola. Eso ayuda mucho, Gastón. Oye, Rudy, mira, Para la juventud, decirle esa. buen consejo, buen Eh, un consejo. a lo Sí, mejor pero eso le es un sirve. consejo, compañero del circo, si sus hijos no están viendo la leona, mañana muéstrensela, porque esto queda ahí. O sea, hoy está viendo un grupo de gente y mañana la siguen viendo y pasado también, esto queda ahí en el internet y al otro día lo ve mucha gente, la que se acuesta temprano, lo ve el programa y que le sirva de ejemplo. Porque aquí hay un ejemplo de vida de dos hombres de circo, netamente de circo. Gente que vivió los momentos más tristes del circo que vivimos, los que sabemos cómo vivimos, que nos mojábamos, nos llovíamos, venía el viento, nos botaba la carpa, teníamos que pararlo, trabajar con cuatro pelagatos. Ellos son fiel testigo de de una época del circo y aquí tiene una época de tranquilidad. Ah, le han pasado todo, han pasado bien y le han pasado mal. Mira todos lo que es los testimonios de vida, que le sirva de ejemplo a la gente del circo y que cuide lo que tiene, que ensayen, que junten Claro. plata para el invierno, que no miren en menos el riesgo que arriba el trapecio, en el globo, en el alambre, en los saltos, porque estamos de riesgo de pasar. Aquí está un ejemplo de gente que, gracias a Dios, han salido adelante, pero porque son gente de gente buena. Entonces, que les sirva de ejemplo. Rudy, pero ya, mira, demos vuelta a la hoja. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más felices de tu vida? Lo más feliz es cuando conocí a mi señora y me casé con ella. Esto fue lo más lindo que hice. Y la hiciste bien, ¿ah? ¿Eh? Porque ¿cuántos años ya llevas casado? ¿Cuántos años llevas ya? 57 años. ¡Oye, oh, ay, qué bonito! Hay otro ejemplo, o sea, estamos dando puro ejemplo para la juventud ahora. Se casan y después al año ya se están separando. Ahora sí estamos en la juventud ahora, ¿viste? O sea, estos son testimonios de vida, fantásticos. Y Charlie, ¿y tú cuál ha sido el momento más alegre, más que recuerde de tu vida feliz? Cuando salió mi jubilación, porque dije yo, Por el cheque. aquí voy a pasarla bien ahora, dije yo. Por el cheque, por el Eso, cheque, amigo. por el Con la cheque. jubilación me salgo por todos lados, me salgo por todos lados, feliz, contento. Así que yo le doy Oye, algo para la juventud que lo haga, que se preocupe de imponer, de hacerse una jubilación, porque después uno se pone viejo y no sirve para nada, compadre. fantástico, Así circo. que Mira lo que dice acá. Mi mamá, eso. dice esta niña, me puso el segundo nombre Jacqueline en honor a mi prima, hija de mi tío Charles, que en paz descansa. Por acá, Janet Jacqueline
La Pequita, llevo con orgullo el nombre de mi prima, dice. Y la Jacqueline McIntyre le manda muchos saludos. Dice Carlonga, dice Cristian, qué buenas historias, las he escuchado miles de veces y las podría escuchar millones de veces más. Mucha gente demanda y le manda, quieren que cuente más talla, porque aquí hay unos que están buscando, Luis Carza, que el chat le cuente cuando el carabinero vino al circo buscando al Teterita de campo y él salió por debajo del ruedo del camarín arrancando. O sea, y después se llama a Ramoncito Correa. Oye, no está viendo tu señor el programa, porque si no, después el programa va a tener problemas, gracias a la Leona. Chiquillo, yo creo que no sea la última vez que estemos juntos. Me gustaría ir un día a estar con ustedes ahí, con mi hijo Caco, llevar la cámara, ponerlo a conversar con toda la familia, hacer otro programa, porque hay tantas historias de circo que sirven para recordar los tiempos, cómo era el circo antes, cómo eso va a ser. La gente le gusta eso. Está prendida la gente. Llegó el momento de la despedida, pues yo quiero darte a ti primero, Rudy, un minuto de confianza, porque la Leona de Rudy Sangüesa, ahí está la cámara, el Caco te la tiene a ti, y va lo que quieras, saludar, lo que quieras, es tu programa, de aquí para adelante empieza a correr lo que te salga del alma, del corazón. Saludo a los amigos, es la Leona del Rudy Sangüesa, ahí está la Leona TV para ti. Muchacho, les mando muchos saludos. Muchos saludos, les mando, cabros del circo. A todos los que hemos trabajado juntos y los que no estábamos trabajando juntos, los que no hemos trabajado juntos. Pero es algo, no hay cómo expresarme, Gastón. ¿Qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Los quiero, circenses, a todos. Chao. Y muchas gracias por todo. Gracias por su saludo. Adiós. Chao. Bien, Rudy, bien. Lago, vamos, le toca al Teterita, perdón, al Charle. Le había puesto Teterita. Le toca al Teterita de campo, dijo el carabinero. Charle, este es tu Leona TV, ahí tienes, es tu momento ahora. Ya, yo, queridos compañeros, amigos circenses, yo les doy más grandes saludos para todos y preocúpense de su vejez. Un consejo, preocúpense de su vejez, no se dejen, porque uno llega a una edad que ya no puede trabajar, no puede actuar. Entonces, ahora que uno es joven, ustedes son jóvenes, que se pongan las pilas ahora, que hagan una buena jubilación. Y muchas gracias por habernos escuchado. Y muy grato me voy porque he conversado contigo, Tachuela, y muchas gracias. Bravo, bien. Chao, mi viejito. Mira, yo quiero cerrar el programa con algo muy especial, y escúchenme, por favor, y que me perdonen mis compañeros si a alguno les cae mal lo que voy a decir. Pero yo he sido testigo a través de mi vida de cosas increíbles que han sucedido. El gran Pedrito Figueroa, que a lo mejor me está escuchando su hija, en un hogar de ancianos en Chillán. Yo llegué ahí, de ahí lo traje a Santiago yo cuando él falleció. Después de ver al gran Chuleta Novoa en un hogar de ancianos de ahí de Molina. De ahí falleció. Yo estuve cerca. Y después llegar a Calama, a un hogar de ancianos donde había el señor Carvajal, que era un caballero. Solo en el hogar de ancianos, que no lo veía en nadie, yo fui a verlo y conversar con él. En el circo Coni, él estaba con el Coni, él trabajó con Don Sergio y se quedó ahí. Después ver en Santiago, en un hogar de ancianos, al gran Sergio Reyes,
del Circo Coni, ahí, y conversar, y estuve con él y me lo llevé para el circo todo. Y aquí no voy a hablar de ancianos, porque aquí los veo lleno de vida, al Rudy, al Charles, y miren lo que están haciendo ellos. Están con su familia, están en su casa, están disfrutando de su jubilación, les sobra plata, no pidieron plata para nadie para que la Juanita se operara, cuando lo justo era que todos estuviéramos con él. Estamos esperándote, Rudy, para ir en tu ayuda, te lo digo como en mí, como amigo tuyo que soy, para poderte colaborar con lo de Juanita. Sabíamos tu problema, y después el Arnaldo me dice, gracias, don Gastón, ya tenemos solucionado el problema. O sea, me da alegría verlos a ustedes tan tranquilos de la vida, porque están tranquilos, están con su hogar constituido, no les falta para comer mañana, si llueve hoy día, hoy mañana y pasado, no les va a faltar para la comida. Eso es, para toda la juventud del circo, no todos los días son domingos, hay lunes, martes y miércoles, no todos los días son verano. Y aquí tiene un ejemplo de vida, un ejemplo de vida de los hermanos Sangüesa, que le ganaron a la vida, le ganaron a la vida, qué increíble, la vida los trató de matar a ellos con el accidente. Le llevó a toda su familia, pero no se la pudo la vida con ellos. Ellos se la ganaron a la vida y ahí están. Están con su familia, están disfrutando de sus nietos, están disfrutando de una cómoda casa que estoy viendo, que está, lo veo muy cómoda la casa donde están y que no les falta nada. Muchachos, yo los trato de muchachos, de chiquillos, porque somos de la misma época y me da mucha alegría estar con ustedes. Y quiero agradecerle por esa confianza, por haber dado tanta intimidad a la Leona TV. Me siento orgulloso de este programa porque estamos rescatando toda esa gente que va a quedar inmortalizada en esto que estamos haciendo. Muchas gracias y espero que nos reunamos en un futuro cercano. Y gracias por todo lo que han entregado al circo chileno. Muchas gracias porque ustedes han sido parte del desarrollo de la historia circense de nuestro país. En las buenas y en las malas han estado ustedes y eso los circenses que somos, que amamos el circo, se lo tenemos que agradecer. Son parte importante del circo. Muchas gracias. Hoy hemos tenido en La Leona dos grandes íconos del circo de nuestro país. El Charles Sangüesa y el Rudy Sangüesa. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves con otro programa tan interesante como el que hoy tuvimos a los Sangüesa directamente de Isla de Maipo a La Leona TV y estuvimos en todas partes de Latinoamérica. Hasta siempre. Mire, ya son 1:30. Hicimos 1:30 de conversación. Ni la sentimos. Un saludo a todos los Sangüesa de parte del Charles Sangüesa y al Che Cáceres, al Lucho, que estuvieron atentos, a los nietos, a los sobrinos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta siempre, amigos. Chao, chiquillos. Muchas gracias por todo. Gracias a Arnaldo, que fue el gestor de esta hermosa entrevista que hemos hecho hoy día. Hasta siempre. Queridos amigos, mucha suerte a los que debutan esta semana. Cuídense mucho y la verdad que me voy muy contento de haber hecho un excelente programa circense, La Leona TV. Hasta el próximo jueves, chao. Una cordial invitación. Pasen a ver el circo. Hoy como ayer, el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción. El circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo.
y sentirán grandes y chicos la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante, señoras y señores, niñitos todos a 90 años, para todos es el circo. Adelante, caballero, usted también, señora, joven elegante con su novia, vayan pasando, va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos, una boca medio loca, juega al fútbol con la boca, malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación, que comienza la función. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer, el circo.